Listo, ya estamos al aire. Muy buenas noches, continente americano. Hoy es noche del Meetup de GNU Linux Latino y hemos llegado hoy ya a la decimosexta edición de estas mágicas noches donde hablamos de software libre, nos contagiamos del uso de Tux, del uso de GNU, de las distribuciones Linux y sobre todo compartimos conocimiento entre ustedes y nosotros. Mi nombre es Alberto Lubert, para los que no me conocen, para los que no me conocen también. Y bueno, pues hoy estamos de fiesta, hoy estamos celebrando el inicio de la independencia de México, acá en nuestro país, desde donde inicia el Meetup de GNU Linux Latino. Y en esta ocasión, aunque estamos, como dice, comiendo pozole, estamos con la cerveza al lado, festejando con el sombrero y toda la parte bonito de ser mexicano. Hoy tenemos una noche más del Meetup de GNU Linux Latino. En unos momentos más estará con nosotros mi querido Yair Rodríguez. Me avisó que ya viene con todo y las cervezas, así que vamos a esperarlo para que las destapemos juntos y la pasemos bastante bien. Les recordamos, como todas las noches, en este caso, las redes sociales que utilizamos dentro de GNU Linux Latino, que aparecen aquí en la parte de abajo, véanlo, ahí está, en la parte de abajo, magia hackeril, le digo yo. Nos pueden seguir en Twitter, en Facebook, en YouTube, como arroba GNU Linux Latino, y ahí van a poder estar enterados de todos los próximos meetups, todas las próximas pláticas que vamos a estar teniendo, y aunque hoy es martes 15, tenemos meetup, y la vamos a pasar muy bien con nuestros amigos de Fedora México, que se encuentran aquí al lado de esta diapositiva, con Efraín Robledo, con Alberto Rodríguez, mi tocayo, y a la distancia nuestro querido amigo Alex Callejas, al cual le mandamos un fuerte abrazo, que ya estuvo con nosotros en el quinto Meetup de GNU Linux Latino. Y si no lo vieron, pásenle al canal arroba GNU Linux Latino, ahí nos pueden ver, va a estar bastante interesante el programa de esta noche. Y pues sin más preámbulo, vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados. ¿Qué tal, tocayo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Hola, muy Alberto. bien. Un gusto estar con ustedes. Excelente, bienvenido, tocayo. También está con nosotros Efren Robledo, arroba señor guión bajo Kraken. ¿Cómo estás, Efren? Buenas noches. Buenas noches, Lubert. Pues bien, aquí acompañándolos un ratito. Excelente, es un gusto para nosotros recibirlos en la decimosexta edición del Meetup de GNU Linux Latino. Y pues vamos a platicar un poquito de Fedora México, el proyecto que hoy día tienen ellos su comunidad, que son amigos nuestros, amigos de todos ustedes, y pueden aprender muchísimo sobre esta distribución. Los invito a que pasemos juntos esta gran noche mexicana, hablando de Linux, hablando de Fedora. Y queda con ustedes, pues, mi tocayo Alberto Rodríguez y Efren, a los cuales les doy una cordial bienvenida. Gracias por aceptar la invitación a Diagonal Home, Diagonal GNU Linux Latino. La cámara y los micrófonos son de ustedes. No, pues Adelante. muchísimas gracias. Vamos a compartir unas diapositivas. Claro que sí. Ya nos estaban reclamando que no este, que no estaban, que no estábamos. Es que la verdad es que el pozole no se cocía, el maíz estaba un poquito. Creo que ya era de la semana pasada. Entonces, pero ya estamos. Ahí ya tenemos ahí algunos comentarios. Listo, muy bien. Ahí lo podamos compartir. Nos saluda Hasim Anaya. Hola Hasim, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por seguirnos. René Bon Sirik, ahí está. Luis Cruz Huerta, que sí se oye, excelente, ahí estamos. Qué bueno que nos escuche. Ahí está Alex Callejas, ahí está a la distancia saludándonos. Ernesto Escobedo, saludos Ernesto. Y listo, muy bien, ahí está. Entonces pasamos a la pantalla. Listo, li listo, tocayo, ya está la información. Perfecto. Veamos esto.
Creo que se quedó congelada la imagen de Alberto. Igual tuvo un pequeño freeze. O nos está haciendo como el meme que dice, se me fue la conexión a internet. No es cierto. Ahí está, yo creo que estamos teniendo un tema con la red. También les recordamos que esta noche, a ver quién en los comentarios nos recuerda qué íbamos a hacer hoy también, además de el tequila, del pozole y platicar con nuestros amigos de Fedora México. Ahí en los comentarios nos lo van a decir. Parece que se tuvo un tema con la conexión. Vamos a esperar unos segunditos. Pero bueno, en lo que empezamos, Efraín, ¿dónde podemos seguirte? ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, principalmente ahorita me encuentro yo en lo que es Twitter, okay, y Telegram, con la misma cuenta, sr-kraken, igual y pues tratamos de darle el seguimiento a temas relacionados con software libre, Linux, no exclusivamente Fedora. Digo, estoy acá porque, pues bueno, es una gran distro y pues la verdad nos gusta lo que ofrece. Excelente, muy bien. Ahí vamos, está regresando Alberto, listo. ¿Me escuchas bien? Creo que tengo un problemita aquí con mi cámara, ahora me dice que no, pero... Sí, a mí me pasó lo mismo cuando inicié. Pero bueno, entonces continuamos. ¿Quieres poder compartir las diapositivas, porfis? Sí, claro que sí. A ver, vamos a dar un segundito. Aquí está. El link, ya te lo comparto. Ay, se volvió a conectar. Creo que tuvo otra vez tema. Si no lo... te mando por Telegram, Efren, el link. Uh-huh. Para que lo tengamos, el link de la conversación. Ahí está. Ok, está bien. Listo. Entonces, vamos a... Denme un segundo, vamos a proyectar esta parte. Están descargándose las diapositivas. Ahí vamos a... Okay. Sí, recibido, Lubert. Perfecto. ¿Alberto, Lubert? Alberto y Lubert. Te pregunté, ¿cualquiera de los dos está bien? Sí, es que luego asumo cosas que no debería de asumir. No te preocupes, no te preocupes, Fren, estamos en confianza, así que no hay problema. Como dice, puede ser Alberto, Lubert, ALMSX, siempre he dicho, okay, es el tamaño de la... Digo, perdón, es mi nickname, no es el tamaño de playera, aunque pareciera. Okay. Pero no, es bueno, es creo que en el medio encontramos más familiaridad en tomar nuestro nickname como nuestro nombre propio. Digo, nos pasa mucho acá en la comunidad. Pues la mayoría de la gente me conoce como señor Kraken, ¿no? Es correcto. Sí, así es, entonces por ese lado estamos acostumbrados, como bien dices. Sí, es la costumbre, listo. Digo, llevo 10 años en esto y ¿qué te diré? No hay ningún problema y sobre todo es una confianza, además estamos en ¿cómo dicen? En casa, cuando está uno en casa podemos con toda la confianza platicarnos de esa manera. Ok, gracias. No te preocupes. Listo, ya ahí estamos ya justamente proyectando la diapositiva, creo que nada, con el tocayo. Vamos a esperar unos segunditos en lo que él regresa. Mientras me peleo yo con mi micro. Mientras con el micro, ahí en los comentarios. Ok, también nos entra, ya está ahí Armando Torres. Saludos, Armando. Gracias por ver el programa. Hoy, 15 de septiembre, que estamos en lugar del pozole, están acá viendo el micro de Genio Linux Latino. Les recordamos, aquí en un segundito, porque no estaba preparado. Ahí está. Recordarán que... ¿Quién quiere? Pues, esa es la pregunta. ¿Quién quiere llevarse a esta chiquitina a casa? Déjenme ver los... Genial. Esta noche, recordarán, vamos a dar a conocer la dinámica para llevarse a Tux hasta sus hogares. Esa va a ser la dinámica. Este Tux, cortesía de nuestro amigo León Ramos, que estuvo con nosotros en el Meetup antepasado, nos hizo este bonito regalo. Entonces, vamos durante el programa vamos a dar a conocer todas las dinámicas para poder llevar a
casa. Entonces, levanten la mano, todos los que lo quieran. Ahí va a estar bastante bueno. Así que no se lo vayan a perder. Vamos a tenerlo. Dice René, a lo mejor le tengo que poner follow a web. Ok. No necesariamente, pero digo, sí es recomendado para que puedas estar enterado de todos los meetups que vienen, todas las pláticas, así que va a estar bastante bueno. Ahí está. Alberto, también digo, no sé, completando un poco lo que estás comentando, igual dentro de la comunidad Fedora México en Telegram, también igual sabes que tienes la libertad para hacer difusión de estos eventos. Sé que, pues, digo, la semana pasada estuvo genial con Tatica, o antepasada, no recuerdo bien, pero estuvo genial, O sea, nosotros somos fans de Tatica. Sí, la conocemos desde hace mucho tiempo y hemos seguido mucho su trabajo. Así pues, es. Ese tipo de cosas son las que ayudan mucho a hacer comunidad. Digo, realmente estos seguimientos que llevas, pues la verdad, se reconoce. O sea, de cierta manera, esta iniciativa hace que más gente se acerque al software libre. Y si queremos software libre de calidad, pues obviamente tenemos que involucrarnos de cierta manera, ¿no? Como en todos los proyectos. Totalmente de acuerdo contigo, Efraín. Y eso fue muy padre. Seguimos recibiendo justo esos comentarios de el meetup que tuvimos hace 15 días con Tática, a quien le mandamos un fuerte abrazo hasta Colombia. Pero todos los meetups que hemos tenido han a todo mundo le han gustado. A nosotros conduciéndolo y a ustedes, sobre todo, con sus likes, con los shares, con estar aquí los martes. Ahora ya tenemos varias semanas con él, pero nos han seguido y eso nos pone muy contentos porque nos siguen motivando, ¿no? A que estemos realizando estas actividades. Pero el programa es gracias también a ustedes, ¿no? Que nos apoyan con contenido de calidad. En este caso, hoy, por ejemplo, platicando de la comunidad de Fedora México, de la cual pues somos amigos ya de varios años. Nos vemos siempre en Telegram, estamos ahí en el grupo de Fedora o en el grupo de SysArmy. También les mandamos un saludo. Con varias comunidades, ¿no? Y como bien dices, el tema de difundir software libre en México, pero al mismo tiempo, que es el esfuerzo de este meetup, hacerlo a nivel latino, ¿no? Y hemos llegado, aquí no me van a dejar mentir, la gente que está de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Chile, nos han visto. Queremos llegar al continente vecino, del otro lado del charco. Aún no lo logramos, esperamos ya muy pronto estar en España, que nos sigan allá en el programa. Eso también va a estar bastante bueno. Por cierto, también les recordamos que hace 8 días te estrenamos nuestro sitio. A los que no lo conozcan, nos quedó bastante bonito. Aquí ahorita se va a ver. Ah, no se ve. Ahí está. Aquí está. Listo, el sitio de gnulinuxlatino.com, ahí nos pueden seguir. También está ahí toda la información de los meetups anteriores. Aquí está el meetup que tuvimos hace 8 días con David Valdés, le mandamos un fuerte abrazo. Con Tática, el de hace 15 días, justamente. Y pueden ver todas las charlas que tendremos para ustedes cada martes. Entonces, ahí lo pueden ustedes visualizar. Con todos los meetups, están los enlaces a los videos, está la plática de León, de Lina Castro, que también estuvo con nosotros platicando un poquito de Manjaro. Hace un mes que tuvimos a Alex Sánchez platicando de estaciones de radio. En fin, todo este contenido es para ustedes y es un gusto tenerlo. Cada martes conducir este programa, el esfuerzo del meetup de GNU Linux Latino. Listo, ya está por acá también. Tocayo Alberto Rodríguez. Listo. No te preocupes, Tocayo, ya aquí estamos y ya está aquí justo la diapositiva. Perfecto, entonces iniciamos, pues. Listo, hemos comenzado. Así como hoy hubo misa, hoy cada martes hay misa, pero de software libre. Perfecto, así es como debe de ser. Y sobre todo, pues, yo creo que lo mejor es iniciar agradeciendo el espacio. Creo que parte de formar una comunidad es estar convivir y apoyar a las comunidades hermanas. Entonces,
todos vamos a estar creciendo y creo que es la manera o es el secreto por el que ha crecido tanto la comunidad de Fedora México. Entonces, pues vamos a darle a las diapositivas. Soy Alberto Rodríguez. En el extraño mundo del proyecto Fedora me conocen como BT0.Ninja. Y pues también tenemos a Efren. Efren es un conocido embajador del proyecto Fedora desde hace mucho tiempo. Es, creo que el más popular, al que invitan a las mejores fiestas. Y pues nos está escuchando, yo sé, aquí a Alex, que ha sido en parte el arquitecto del crecimiento de la comunidad, porque antes éramos esfuerzos divididos, ahorita lo vamos a ver un poquito en las diapositivas, teníamos a Efren trabajando en algún lado, estaba yo en algún lado también, y otros embajadores, otras personas que apoyan al proyecto, pero como esfuerzos divididos. Gracias a Alex particularmente nos hemos unido como una comunidad para crecer y trabajar juntos. ¿Algo que quieres decir, Efren? Permíteme. Ok. Pues bueno, como lo menciona Alberto, aquí el compañero Alberto, pues creo que año y medio no nos dejará mentir. Llevamos año y medio haciendo meetups para el proyecto Fedora. No solamente como charlas, sino también actividades conjuntas con universidades. Sí. Yo veo que hoy en día tenemos una comunidad más sólida, o sea, lo cual agradezco mucho a mis compañeros Alex, Alberto, que han hecho muchas cosas por este proyecto. Esta comunidad ha crecido en base al apoyo general que nos damos todos para que esto salga adelante. Ocupamos nuestro tiempo, nuestro ingenio, lo que sabemos hacer para llevar, pues, va a sonar chistoso, ¿no? Pero para llevarle a la gente que no conoce Linux hasta sus hogares, ya ahora con esto del nuevo esquema que estamos manejando de llevar charlas a través de internet, pues ahora es más fácil que la gente nos vea. Claro. Es correcto. Sobre todo es importante que hemos hecho un gran esfuerzo en general con el poder llevar contenido de calidad hasta los hogares. Ahorita que está el tema de COVID-19, podemos estar aprendiendo bastante de estos temas. Sí, claro. Yo conozco gente que ahorita en este momento del ramo, que está con un ojo al trabajo y otro ojo a sus charlas de confianza. O sea, dentro de los grupos nos damos cuenta que hay mucha gente generando contenido. Digo, como es tu caso. O sea, sí. Yo he visto tu contenido y la verdad es, la calidad es muy buena. O sea, nos entregas un producto bueno. Y la gente está interesada. O sea, yo creo y considero que muy pronto vas a dar el salto al continente que quieres llegar. Por el idioma, ¿no? Es correcto. Y es gracias a ustedes también. Así que todos los que aceptan la invitación a Diagonal Home, Diagonal GNU Linux Latino. Genial. Adelante, Alberto. ¿Puedes seguir? Ah, pues cambiamos la diapositiva para ver eso. Genial. Aquí tenemos una muy bonita foto de la release party del Fedora 30. Cada que sale una versión de la distribución, pues hacemos una especie de fiesta. La comunidad ha crecido mucho y francamente el secreto ha sido que hemos podido seguir trabajando a pesar de los altibajos que hemos tenido. No nos hemos decepcionado en algún sentido, sino que al contrario, hemos dicho que podemos hacer las cosas mejor, y creo que la base de este de la comunidad ha sido eso, ¿no? No enfocarnos solo en las cosas negativas, sino en todas esas cosas que hemos hecho en particular y unirlas para apoyar a la comunidad. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Como parte en mi caso particular, como gente que contribuye al proyecto, soy el autor de este bonito mapita que tiene que ver con un bonito script que toma la actividad de los colaboradores a lo largo del mundo, ¿no? Entonces, podemos ir viendo cómo es que ahí vamos, pues comparado con el mundo, pues tenemos algún espacio, ¿no? No tanto como, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene la mayor cantidad,
o está la República Checa que le sigue, no se ve tanto, India y demás, ¿no? Entonces, estamos pintaditos en alrededor de unos, gente que contribuye activamente, deberán ser unas 43 personas. Personalmente no las conozco a todas, son varios héroes anónimos que andan empaquetando, que están haciendo traducciones, cosas que pudieran parecer de repente también, digamos, chiquillas, por así decirlo, pero no, que ayudan muchísimo, ¿no? Toda esta gente nos ha apoyado para que a lo largo de toda América Latina, a lo largo de, bueno, particularmente de América Latina, tengamos una traducción muy decente del sistema operativo en general. Entonces vas a encontrar que hasta los mensajes de logs, aunque me moleste un poco, los podrás ver en español. Digo, me molesta un poco porque a veces cuando buscas de qué te trata, pues la versión en inglés te hubiera ayudado un poquito más, ¿no? Entonces, pues hacemos un montón de cosas y somos más o menos unas 43 personas en México los que realizan alguna actividad para contribuir al proyecto Fedora. Siguiente diapositiva. 45, perfecto. Número enorme. Sí, digo, básicamente es, en general son embajadores, somos alrededor de unos 10 más o menos activos. Activos, pues conozco mucho a, bueno, pues está Efren. ¿Quién más se me ocurre? No sé si Alex Acosta sea embajador. Alex Acosta es embajador, sí, también es activo. Sí, y sí, así varios. Y digamos, Advocates es una figura nueva dentro del proyecto. Pues, por ejemplo, está Iván Chavero, está Alex Callejas, ambos contribuyen como Advocates. Es una figura, digamos, nueva. Y empaquetadores es como que el core de los que trabajan aquí. Aportan al proyecto, ¿no? Y como comunidad de usuarios, pues en el Meetup tenemos alrededor de 623 personas y en el grupo de Telegram, pues tenemos 240 y un poquito más de 241 personas. Como referencia, tomamos el grupo oficial de Fedora Latam, que son 232, entonces en teoría somos un poquito más grandes, pero pues estamos un poquito lejos de los brasileños, ¿no? Que nuestros hermanos brasileños tienen más de 1,000 miembros en su grupo de Telegram. Entonces, ha sido como nuestro medio principal de comunicación, ambos, el Meetup para generar los eventos y el Telegram para el día a día, para estar platicando entre nosotros como comunidad, ¿no? Ayudarnos en troubleshooting y más cosas. Siguiente diapositiva. Y pues llevamos un poquito de actividad. Veamos, por ejemplo, en 2018, pues no había meetups, ¿no? Es algo, digamos, nuevo, ¿no? Pero en el 2019, pues llegamos a los 10, más o menos. En 2020, pues ya estamos llevando un poquito más. Y así, nuestros eventos principales pues habían sido los FLISOLES, 2018, 2019, y el Fedora Women's Day, hicimos un par cada año, muy buenos los eventos. El primero fue en la Autónoma Metropolitana, y la siguiente fue en la UNAM. Entonces, el de la UNAM tuvo muy buena recibida, tuvimos ponentes de lujo, fue un evento muy, 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 muy bueno, ¿no? Y tenemos otros eventos, esos otros eventos, pues, sería el COS, algunos talleres que hemos impartido, cuando se invita a otros lados, por ejemplo, en nuestra cuenta, que nos hayas invitado, contaría uno más para otros eventos. Y, pues, sí, a ver, veamos qué hay en la siguiente. Y, pues, la verdad es que hayamos tenido este aumento de eventos, este aumento de la comunidad y demás, pues no viene de gratis, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que el señor Kraken ha trabajado tengo esta imagen desde 2013,
de los eventos que ha estado realizando, que ha estado llevando. Entonces, pues hay gente en la comunidad que lleva bastante tiempo trabajando, pero que por una u otra razón, pues no habíamos tenido tanto impacto. Entonces, pues llegó un poquito el momento de contar la historia de la comunidad. Y pues continuemos. Esta es tu parte, señor Kraken. Ah, hola a todos de nuevo. Pues, como lo dice Alberto, tenemos ya un buen rato participando acá con el proyecto Fedora. Primero de forma poco oficial, muy clandestino la cuestión. Seguramente hay gente que recuerda cuando existió el logotipo de Fedora DF, que fue mi primer encuentro con la comunidad. Todo empezó por un mal uso del logotipo, el copyright del logotipo. Pero no, algo que me ha dejado mucho entendimiento es esta parte donde si tú crees en algo, dale aunque falles, aunque se rompa, aunque parezca que no tiene sentido, dale. Para mí fue un choque muy, muy fuerte tener que ver a la comunidad de frente y no saber qué decirles, porque no conocía yo el proyecto, no sabía cuáles eran las formas, no sabía cómo se construía, no entendía mucha de la tecnología que ellos utilizaban, desde cómo se organizaban hasta cómo había que relacionarse con las demás comunidades. Ajá. Sí, dentro de esto, digo, para iniciar es, si vas a dedicar tu tiempo a participar en un proyecto, trata de ser lo más coherente posible. ¿A qué me refiero con esto? Tus acciones dentro de un proyecto impactan a los demás. Trata de que tus acciones sean lo más positivas posibles. Eso es lo que yo les podría decir que inició la comunidad. Al principio yo inicié en el mundo del software libre, miren, muy chistoso, con una comunidad que se llamaba Ubuntu DF hace muchos años. Muchos, muchos años. Estoy hablando de, pues prácticamente hace 10 años, ¿no? Más o menos. Sí, un poco más, desde los primeros, segundos Campus Party. O sea, yo recuerdo que desde ahí tuvimos alguna diferencia y dije yo, pues me voy a utilizar Fedora a ver qué onda, ¿no? Y yo vengo desde el Fedora 11, más o menos, 11, 12. O sea, yo uso Fedora desde ese tiempo. Y pues como se ve aquí, ¿no? O sea, esto ya fueron los primeros eventos donde yo promovía el uso de Fedora, a pesar de que eran versiones beta. O sea, a partir de la versión 15 yo vi los betas muy sólidos. O sea, yo soy de los que les gusta probar y probar cosas. Por eso, bueno, los invito a echar a perder su computadora. Digo, casi, siempre y cuando no sea producción, ¿sí? No literalmente, pero... No literalmente, sí. Me refiero a que es interesante que ustedes tengan un entorno de pruebas, a eso me refiero. O sea, un laboratorio de pruebas. Si ustedes navegan por ahí por internet, van a encontrar las enseñanzas del maestro Alex Callejas dentro de su blog Rutzilopochtli. Van a encontrar un tutorial de cómo armarse un laboratorio básico con Fedora para tener su sistema de máquinas virtuales. Y pues bueno, seguimos con esto, por favor. Claro que sí. Tenemos algunas preguntas. Venga. Ok. Ahí la primera pregunta que nos hacen, el tema del idioma. ¿Qué pasa con el idioma? ¿Hay alguna restricción en cuestión de poder estar en idioma inglés, idioma español? ¿Quién puede contribuir en este caso a la comunidad? Quienes me hayan escuchado hablar inglés sabrán que soy bastante malo. Lo único que hago relativamente de forma decente es escribir y leer. Y pues creo que lo principal sería justamente un poquito de eso, pero el idioma principal del proyecto, si es cierto, es el inglés. Es la manera en la que nos comunicamos con la demás gente que contribuye, porque después de todo es una comunidad global, ¿no? ¿Qué podemos hacer si quiero contribuir y no le sé mucho al inglés? Podríamos iniciar, pues, ¿por qué no con traducciones? Digo, no sé mucho, pero pues hay una plataforma que me ayuda y que voy corrigiendo y que puedo ir revisando y demás. Puedo ir empezando con las traducciones, ¿no?
Otra forma sería empaquetar, porque al fin y al cabo es generar un spec, es una cosa relativamente técnica, pero que tiene pocas palabras que digamos que se tengan que ir hilando como parte de un idioma, ¿no? Es más entender la parte técnica que la parte de la descripción, ¿no? No es un gran impedimento, de hecho tuvimos la gran fortuna de que nos abrieran un track en español en el NES. El NES fue el último evento de Fedora que se hizo virtual, porque cada año se hace, digamos, en un lugar de Europa y en un lugar de Estados Unidos año con año, pero por causa del COVID, pues tuvimos que elegir hacerlo virtual, ¿no? Y estando toda la gente que contribuye en Fedora activamente y demás, cuando iniciamos esta charla, la charla que presentamos en el NES, nos dijeron, si se sienten cómodos en español, pues en español, y nos abrieron un track en español para toda Latinoamérica y España, y estuvimos ahí conviviendo con todos. O sea, no hay problema con que tú quieras iniciar o quieras contribuir, y que tú, digamos que tu principal barrera sea el idioma. Poco a poco nos vamos entendiendo. De hecho, a mí me ha ayudado bastante en inglés, pues, a participar en el proyecto, ¿no? Es como una forma de tener clases de inglés, de escritura y lectura, pues, gratis, ¿no? Y, pues, la verdad es que la gente es muy abierta porque entiende que no es tu idioma nativo, y para muchos no es el idioma nativo el inglés, entonces, tampoco es que digamos, uy, se te juzga si escribes mal. A veces sí, cuando dices algo que podría sonar como una tontería, pues te vuelven a preguntar, pero no pasa de allí. Así como, ¿qué quisiste decir? Ah, pues ya lo parafraseas. Sí. No hay problema. Ok, sí. Perfecto. Continúa, Fren. Continúo. Bueno, reforzando un poco lo que comenta el compañero Alberto, tiene mucha razón. O sea, miren, básicamente es lo siguiente: resiste y persiste. Yo no soy hablante del idioma inglés. Yo prácticamente tengo inglés técnico. O sea, puedo solucionar problemas de mi sistema operativo en inglés, pero tengo problemas para construir oraciones e ideas. Pero con estas limitaciones, así como lo ven, me convertí en embajador del proyecto Fedora por las actividades que llevamos a cabo. Nosotros empezamos a construir una comunidad en México con ese propósito, con el propósito de no excluir a la zona. Prácticamente estaba excluida la zona, solamente la gente que era muy, muy técnica estaba dentro del proyecto Fedora. O sea, yo recuerdo que mi primer encuentro con la comunidad ya eran gente que ya estaba moviéndole a las tripas del sistema muy, muy por dentro. O sea, ya estaban proponiendo soluciones para algunos parches de seguridad y otro tipo de cosas. Digo, también esa parte, pues no se desanimen. O sea, no importa cuál sea el proyecto, no se desanimen. Si ustedes creen que es por ahí, denle hasta que se rompa. Ajá. Pues bueno, están viendo una foto de un flisol que se llevó a cabo en lo que hoy conocemos como la Estela de Luz. Me tomaron una entrevista para donde me preguntaban sobre qué significa formar parte de un proyecto, ¿no?, internacional como el Fedora Project. Pues yo sigo viendo el proyecto Fedora como un gran grupo de amigos con los que vas aprendiendo a sortear las dificultades del uso del sistema. Y no solamente te sirven para tener un hobby, también esto te puede dar trabajo, y eso es algo súper padre para nosotros. O sea, la idea de tener esto, digo, a lo largo de estos 6 años, es tener más contribuyentes al proyecto. Necesitamos más gente que esté en la parte, como lo dijo Alberto, que esté en la parte de difusión como nosotros, que esté en la parte de marketing, que esté en la parte de construir paquetes nuevos o mantener los existentes. Por ahí creo que había unos paquetes que estaban huérfanos y necesitaban alguien que los mantenga, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas son las que hacen que el proyecto siga adelante. Continuamos, por favor. Claro que sí. Típico. Bueno, cuando les digo denle, pues creo que uno de los ejemplos que yo les puedo dar de mi experiencia como de la forma en que yo me convertí en embajador del proyecto Fedora es viajando un montón de kilómetros a un lugar que no conocía.
literal, la decisión fue una de las decisiones más arbitrarias que he tomado en mi vida para llegar a convertirme en embajador del proyecto Fedora. Tomé mi mochila, mi laptop, un montón de cables y me aventé la aventura de llegar desde Ciudad de México hasta Nicaragua para estar en el Fedora User and Developers Conference del 2014, la FoodCon de Managua. Fue muy emocionante para mí conocer a gente que está en el proyecto Fedora y que sinceramente te abren mucho, te abren mucho la mente. O sea, de cierta manera yo lo que veo aquí muchísimo es que vas a encontrarte personas que llevan muchos más años que tú con el sistema operativo y saben qué le duele. Y te enseñan trucos. Digo, si nos han seguido en la comunidad, en los meetups, seguramente vieron el del mes pasado con nuestro compañero de Chile, Zenboy. Él sí nos habló de I3. I3 tiene añísimos en el proyecto Fedora. O sea, yo lo conocí en el FoodCon. Yo conocí a los usuarios de I3 en FoodCon. O sea, ellos fueron muy amables con nosotros. O sea, ellos se sorprendían mucho cuando nosotros contábamos la historia de cómo viajamos en bus tantos kilómetros, ¿no? Tomamos nuestro camioncito desde Ciudad de México con algunas escalas bien raras y llegamos hasta allá. La verdad, la aventura estuvo muy, muy padre. Fue la primera vez que ahí conocí a varias personas importantes del proyecto. Puedo contarles que existe una persona que está ahorita manteniendo paquetes en Panamá, que es su nickname es Loco Murdoch, y se llama Luis Bazán. Luis Bazán. Está Echeve Master. Digo, los conozco por su nickname y seguramente la gente que está en la comunidad los va a ubicar. Él me enseñó muchas de las cuestiones que ahora han formado me han formado como persona, como por decir el uso de I3, lo llegué con Echeve Master, ¿no? Que son gente que se dedicaban a lo que es el backend con Python. Ahí fue la primera vez que vi BI. Y son cuestioncitas, ¿no? Te van enseñando trucos que te van a servir en el futuro, ¿no? Y tecnologías nuevas, que eso fue lo más impresionante, ¿no? Estamos hablando del 2014. Yo en el 2014 tomé un curso introductorio de Dockers. Y hoy en día ya está prácticamente en el proyecto Fedora, ya nos está promoviendo el uso de Dockers. Ya tenemos otras tecnologías. Ajá, como lo menciona Alberto, es Podman. O sea, hoy Podman podría sustituir lo que hace Dockers. Claro, entrecomillemos eso porque no me vaya a salir alguien que tiene otro punto de vista. Digo, me lo digo desde la parte en que nosotros creemos en que todo sea open source, ¿no? Y que no haya algunas empresototas metiéndole la mano al software, ¿no? Y pues bueno, este viaje pues nos dejó nos dejó como entendimiento que había que ser un poco más responsables hacia el proyecto, ¿no? O sea, hay que registrar cosas, hay que pedir cosas correctamente, hay que levantar la mano. Y aquí fue donde yo conocí el código de conducta, que es con el que tratamos de regir la comunidad, ¿no? O sea, no crean que es una cosa del otro mundo. Un código de conducta, lo único que busca, bueno, en nuestro caso, el código de conducta de la comunidad lo que busca es uno, que seamos lo más imparciales con las personas que están dentro del equipo, de toda la gente que colabora acá, que no seamos ofensivos entre nosotros y que respetemos a otros puntos de vista. Si podemos hacer esto, bueno, creo que esto es lo que ha hecho que la comunidad haya crecido tanto, ¿no? O sea, yo he visto otras comunidades, digo, vengo utilizando Linux hace un montón de tiempo, y lo primero que vi con Fedora México es esto, ¿no? Gente muy, muy, ¿cómo decirlo? O sea, nos entendemos entre todos, ¿no? Llegamos a puntos de acuerdo, no tenemos tantos problemas. No tratamos de descalificar al otro más sin embargo, vemos que la gente con más expertise. Tenemos por ahí a Sandino Araico, tenemos por ahí a Rollman, hay por ahí también a Saruman, tenemos personas nuevas que nos están mostrando hasta su trabajo nuevo en otras ramas dentro del proyecto, ¿no? Y de lo que se trata esto es de dejar un poquito de lo que sabemos, ¿no? O sea, yo lo que veo al tener una comunidad es eso. Esos parchecitos que le van a servir a tu sistema o a tu vida, que podrías emplear hasta para tu trabajo, ¿eh? Yo veo que hay gente que pregunta por soluciones, oye, llevo a Tore aquí, ¿qué podemos hacer? Estoy utilizando un Red Hat, estoy utilizando un CentOS, y en este caso, pues, creo que es, bueno, van de la mano, ¿no? Digo, Alberto lo ha visto. Digo, creo que tú también lo has visto, ¿no? Los hilos interminables de gente metiendo fix, ¿no? Sí. O salidas de terminal, o sea, para mí esto es muy padre, porque en otros canales no ves salidas de terminal,
o sea, es muy difícil que una persona, a veces hay que pedirlo, ¿no? Por decir un ejemplo, es que mi botón no funciona, ¿no? O es que mi aplicativo no funciona en mi computadora, ¿no? Por algún accesorio extra que tenga la computadora para y estés corriendo Linux, ¿no? Pues preguntan, y alguien, eso es lo más impresionante, que alguien ya lo echó a andar. Y si no lo han echado a andar, todos le echan un montón para ver cómo se soluciona, a pesar de que no sea nuestra laptop. Hemos tenido temas de tarjetas de video, de monitores que se apagan, de cómo instalar un grupo de paquetes. O sea, esto yo ahorita con mis 6 años de experiencia, lo que yo les puedo decir es, trata de acercar a la gente, no la alejes. O sea, es bien feo cuando tú entras a una comunidad, digo, yo he estado en otras, y te dicen, es que ve a cierta página y ahí está la solución. Vas a la página y no ves la solución. Es impresionante, ¿no? O sea, digo, en mi experiencia, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, es la fotografía del final del evento, ¿no? Un montón de locos en Nicaragua aprendiendo y enseñando sobre la distribución Fedora, ¿no? De aquí todavía tengo contacto con varias personas que de repente coincidimos en otros eventos, digo, en este caso el NEXT, coincidí con algunos de nuestros amigos colaboradores de Latinoamérica, y pues lo que me dicen es no, o sea, lo que llama mucho la atención, como lo mencionó Alberto, es que hemos durado tanto tiempo, ¿no? O sea, que tenemos todo este tiempo haciendo cosas para el proyecto Fedora. Digo, quizás desde mi punto de vista, yo no he estado en la parte de construir un paquete, digo, he estado en el proceso, más no llegué a los resultados finales, pero lo que nosotros estamos haciendo es llevar la distribución a esos lugares donde no la conocen, hacer la difusión de las actividades que están compartiendo los compañeros, ¿no? O sea, toda esa gente que tiene el expertise y te está enseñando tecnologías que probablemente van a tardar en ser aplicadas en ambientes de producción, ¿no? Por decir un ejemplo, en este caso Potman, ¿no? Pero ya cada vez, o sea, desde que inició, esto inició con un taller de Alex Callejas enseñándonos Potman, ¿no? Todo Fedora México inició con eso. Un día que, miren, la historia está así, o sea, parte de la historia es esta, ¿no? Un día estábamos en el meetup de SysArmy y en una charla, Alex Callejas y yo nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué si ya tenemos el meetup de SysArmy, por qué no tener el nuestro, ¿no? Y así fue como decidimos empezar. Digo, ya teníamos el apoyo de Alberto, ¿no? O sea, Alberto es fundamental en la construcción de esta comunidad. O sea, él ha crecido mucho más que nosotros y me da mucho gusto que alguien que prácticamente yo le di la yo lo invité al grupo interno de Fedora México en el sistema de accesos para tener, digamos, el reconocimiento de que pertenece al grupo de México. O sea, yo recuerdo haberle mandado un correo electrónico preguntando por qué quiere, dónde estás y por qué quieres hacer cosas con el proyecto Fedora, ¿no? Sí. Y tratamos de hacer ese seguimiento con la gente nueva, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, repetimos el FliSol, ¿eh? Esta FliSol estuvo increíble. Tuvimos, en promedio, hubo 500 personas de población flotante. De todos los eventos, lo más interesante, o sea, de los eventos de software libre, desde mi punto de vista, es encontrarte con otras formas de pensar. O sea, personas que piensan totalmente diferente que tú y te enseñan otras cosas. O sea, yo siempre lo voy a decir. A veces tenemos discusiones bizantinas sobre qué distribución es mejor. Pero a veces hay que aprender cómo lo hacen otras distribuciones, ¿no? Digo, a mí me ha agradado mucho cómo se hacen las cosas acá en el proyecto Fedora y trato de compartirlo con ustedes, ¿no? O sea, yo la primera vez que me metí a IRC a conversar sobre el proyecto Fedora y a votar por cuestioncitas, pues la verdad, empiezas a sentir que pues es diferente, ¿no? No es como agarrar tu ISO, quemarla, ponerla en tu compu y ahí te ves, ¿no? Acá en el proyecto, pues, y ahora con la comunidad, lo que tratamos es darles el seguimiento, ¿no? Llevarlos a mejor puerto.
enseñarles que existen ciertas cosas. Hay gente que pregunta a veces cosas muy, muy básicas, ¿no? Pero por lo que veo hay mucha aceptación aquí. O sea, han hecho preguntas de todo tipo. Y así es como hemos crecido. Este año y medio ha sido increíble. Por favor. Nos preguntan, antes de pasar justo al este bloque, son varias las preguntas. La primera es, si ustedes forman parte de la comunidad que desarrolla el código o los módulos, o en cuál es el papel que actualmente tienen ambos dentro de Fedora Project. Ok, dentro del proyecto Fedora, bueno, inicio yo. Okay. Soy embajador de Fedora en México, como Efren también. Digamos, ese es un papel. Tengo como que varios papeles, varios sombreros. Formo parte del grupo de marketing de Fedora. Actualmente, pues, hemos estado, digamos, un poco medio activos. Pero, pues, por ejemplo, me toca subir las, algunos videos o demás al canal oficial del proyecto Fedora YouTube, llevar o hacer retweets en Fedora Community, del Twitter de Fedora Community, digamos que esa es una parte, ¿no? Estoy dentro de la parte de Fedora Join. Fedora Join es un grupo de interés que trata de captar nuevos talentos, nueva gente que se introduzca al proyecto. Si eres diseñador, si te gusta escribir, si quieres desarrollar, si quieres empaquetar, somos como que el punto de unión para llegar ahí soy administrador también. Estoy en ComOps, actualmente soy el líder de ComOps, es la parte del proyecto que se dedica a darles herramientas, métricas y demás cosas a las otras partes de sus proyectos, como por ejemplo el canal el entre IRC, que es en general nuestro medio oficial para trabajar con Telegram, con Element, con demás, es parte de lo que hace ComOps. Generar métricas y mapas como los que les mostré al principio es parte de lo que hace ComOps. ¿Qué más? Generar contenido, documentación y demás. Digamos que esa parte sería un poco... Bueno, y soy parte de un comité de gobierno que se llama Minshare. Minshare lo que hace es juntamos gente de distintos grupos core, como ComOps, lo represento. Estaría diseño, estaría marketing, estaría documentación, estaría la parte que ve la gestión de los proyectos, como por ejemplo el Orange o Google Summer of Code o cosas parecidas. Ese grupo es genial porque lo que hace es hacer la gestión para que el proyecto Fedora tenga mentores y proyectos dentro de Google Summer of Code, ¿no? Que como todos saben, pues es un espacio de tiempo donde unos estudiantes son adoptados por el proyecto, se les da algo en qué trabajar y a los estudiantes les pagan y pues eso está bien, bueno, les paga Google, ¿no? Y al final termina ganando el proyecto porque con mucha suerte se queda con alguien que contribuye, que sigue contribuyendo y pues el alumno, esta persona que está estudiando, pues tiene una manera de subsistir, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Entonces lo ven como parte de un proyecto, trabajo y al final lo que queda se queda en el software libre, ¿no? Todo lo que se genera termina siendo software libre. Ahí he sido mentor también. De dos proyectos y del extinto Google Codein, porque este fue el último año que se hizo, pero fue genial. Creo que todas mis contribuciones al proyecto Fedora durante 2 meses que duró fueron andar revisando programas y generar proyectos para estos muchachos de entre no recuerdo el límite inferior de edad, debió haber sido algo así como 11, 12 años, 13 años tal vez, hasta 17 años, y poner hacer cosas de repente interesantes, de repente rudas, y ver cómo lo resolvían fue bastante gratificante. Bueno, entonces digamos que esa es la parte, digamos, de la comunidad a la que yo me dedico, y de la parte de, digamos, técnica, soy Spin Master de algo que llamamos en Fedora un spin,
que se llama Neurofedora, es una versión de Fedora dedicada a la neurociencia. Hacemos recolección de paquetes, los juntamos, todo lo que tenga que ver con neurociencia, los empaquetamos, los juntamos en una en Fedora como una subdistribución, o lo que llamamos un spin, dedicado a la neurociencia, ¿no? Tú lo instalas y si eres neurocientífico, pues ya tienes la mayoría de las herramientas libres que te podría gustar usar, ¿no? Para neuroimagen, hacer simulaciones y demás, ¿no? Hay un montón de cosas y ha sido realmente muy interesante porque realmente mi formación, pues, no es en neurociencia, es en optimización y, bueno, y ingeniería en computación. Entonces, poder colaborar con ellos y ver cómo es que estas ramas de la ciencia se van juntando para entender el cerebro ha sido impresionante. Esa es una parte. Y mantener uno que otro paquete en fuera de eso también me ha tocado, particularmente de seguridad. Hay algunos dedicados al pentest que empaqueto o que tengo en core, que sería como que un repositorio cooperativo que está fuera del proyecto, pero que se mantiene dentro de la infraestructura del proyecto. Es algo curioso, ¿no? Entonces, cuando ya pase de ser parte de eso a ser parte de la distribución oficial, pues ya los andaré presumiendo, pero pues básicamente eso, ¿no? Es lo que hacemos. Ok, perfecto, muy, muy bien, Efren y Alberto. Nos preguntan también cuál es la diferencia entre Red Hat y Fedora. Ah, ya. Pues digamos que al principio los casos de uso son distintos, ¿no? Cuando tú hablas de Red Hat, pues estás pensando básicamente en un servidor como roca sólida, tolerante a fallos, digamos algo que puedes ocupar perfecto en producción. Cuando hablamos de Fedora, hay algo que tiene que ver con los principios de Fedora, es ser los primeros en todo, ¿no? Eso significa que si de repente hay una nueva característica que se desarrolló, un nuevo kernel que hay que implementar, que hay que empaquetar, etcétera, etcétera, pues se agrega, ¿no? Si hay alguna nueva idea, por ejemplo, teníamos esta parte de los, no sé, es que hay muchas cosas que podríamos decir. Bueno, Alberto, creo que lo así como lo que más se notó cuando se implementó fue SystemD. Ah, bueno, sí, fueron los primeros en implementar SystemD y demás. Entonces, a veces es un estira y afloja en Fedora porque no nos duele cambiar. De hecho, no, al contrario, lo que nos gusta es ir agregando cosas y demás, ¿no? Pero ser este parteaguas y decir si de repente algo funciona, se adopta o no, pues siempre es como un volado, ¿no? Entonces, yo creo que el paradigma de Fedora está más hecho para la gente que le gusta desarrollar, que le gusta probar cosas nuevas, y estos cambios, estas adopciones con el tiempo se van volviendo, de hecho, ya hay un punto intermedio, lo que llaman CentOS Stream, que toma ya los paquetes de Fedora, ve que sean estables, decide qué cosa funciona bien con qué otra cosa, que funciona bien con qué otra cosa, y al final termina eso siendo una distribución de Red Hat, ¿no? Entonces, sí es cierto que el principal patrocinador del proyecto, pues, es Red Hat, pero, pues, tenemos un montón de libertad creativa en el sentido de proponer cosas, ¿no? Entonces, la diferencia es, no me gusta decir el beta porque la gente de laboratorio de pruebas. Es que la gente que hace el testing de veras es muy, muy, muy profesional y vas a tener en tu Fedora algo que va a ser difícil de romper. No te voy a decir que imposible porque hay gente que rompe cosas mucho más sólidas, pero hacen un excelente trabajo en entregar una distribución pulida que a mucha gente le gusta, que podemos ocupar incluso en el trabajo de forma profesional y conectarnos a otros sistemas y ver otras cosas y a veces darnos cuenta que algo que me pasaba mucho es que
Por ejemplo, yo llegué una vez a un sitio a donde tuve que ir a trabajar a hacer un mantenimiento de algo y llegué con mi laptop con Fedora, ¿no? Y me decían, ah, pues conéctate al directorio activo, hay que compartir algo. Ok, sí, lo hice una que otra cosa y dije, un momento, aquí me está mandando, oye, tu directorio activo está muy viejo, ¿no? Dice, no, es que no lo habíamos notado. Y dice, ah, pues es que es versión 2008. Dice, ah, ok, no lo habíamos notado, ¿no? Y Fedora te pone, sabes que esto está muy viejo, apenas somos compatibles, vamos a botar el soporte porque nadie debería de usarlo, ¿no? Y es justamente eso, eso de ponernos bien el sombrero que debemos poner y decir, sabes que esto ya lleva mucho tiempo y ya fue depreciado y demás, que no nos dé miedo romper la retrocompatibilidad con sistemas legados, es algo que tiene mucho en Fedora, ¿no? Eso de ser los primeros. Entonces hay diferencias, sí, pero algo que yo les decía en la universidad, que tiene que ver parte con la historia de por qué empecé a participar en Fedora, fue que si hoy aprendemos Fedora, cuando salgamos, sabremos usar un Red Hat, ¿no? Entonces parte de nuestra formación fue decir, ¿sabes qué? Pues vamos a aprender aquí, rompiendo, aprendiendo, desarrollando. Y cuando seamos profesionales tendremos nociones de lo que está allá afuera, de lo que están comprando, de lo que se está implementando de manera profesional. Excelente, muy bien. Nos pregunta a Albert Castañeda, el tocayo. Nos dice: ¿Creen que Fedora tenga alguna vez alguna versión tipo LTS como otras distribuciones Linux? Fíjate que se ha hablado muchísimo de eso. Y el consenso que ha llegado a la comunidad es en que no, pero sí. Entonces, creo que oficialmente no va a haber una versión que digamos LTS, que me parece que van a 5 años Ubuntu, 5 años más, 4 más, no sé. Ubuntu tiene 5 años. 5 años. 5 años. No, lo que vamos a tratar de hacer es bajarle un poquito a los esteroides que solemos tener en la comunidad del proyecto Fedora y tratar de tener un release por año. Esta es la propuesta, pero hay cosas que cambian muy rápido y demás que queremos adoptar. Entonces, la propuesta es que quede como a un año en vez de que salgan dos o a veces hasta tres release por año, sea solo una y seguir manteniendo esta idea de que entonces, si tú instalas, por ejemplo, ahora que va a salir el siguiente, en 2 meses, Fedora 33. Instalas tu Fedora 33, va a salir en un año Fedora 34, pero vas a seguir teniendo soporte hasta que salga Fedora 35. Hasta que salga Fedora 35, se declararía el fin de vida para la que tú tienes. Tú tendrías alrededor de 2 años para mantener la versión que tienes, ¿no? Actualizado con parches de seguridad, con nuevos programas y demás, ¿no? Entonces, más o menos es la idea. Que me parece pues, bastante viable, pero de nuevo la comunidad sigue siendo muy dinámica como para que de repente bajemos el ritmo, ¿no? Entonces, esperemos que se pueda, es más o menos la idea de que ha planteado el líder del proyecto, Matthew Miller. Entonces, pues, veamos qué pasa, pero esa es la idea, es lo que se ha estado hablando dentro de la comunidad. Excelente. Muy bien, vamos a seguir con las preguntas ya en el siguiente bloque para que mientras Ah, okay. puedes mandar ahí todas las preguntas y ahorita las vamos a leer justamente. Ah, perfecto, perfecto. Adelante, Freddy y Alberto. Ok, creo que. Ah, sí, estas eran las láminas de nuestro buen amigo Alex, ¿no? Sí, sobre por Tal. qué sí, ¿no? Es porque, bueno, ¿cómo fue que nosotros nos decidimos a tener nuestro propio Meetup, ¿no? O sea, si ustedes lo saben, el compañero Alex Callejas, pues él trabaja para Red Hat y nos consigue el espacio para hacer nuestros meetups, junto con estas comunidades que también se ven acá, ¿no? Y la idea fue, salió de ahí, o sea, prácticamente salió de decir, si existen todas estas comunidades, ¿por qué nosotros no tenemos nuestro meetup? Hicimos consenso entre nosotros, pues hubo una buena unión. Y le dimos para adelante, ¿no? Por favor. Ah, miren. Muy buena foto. Sí, excelente.
Sí, bueno, les platico un poquito de esta foto. Esta foto es, se dio al terminar uno de los meetups. Está nuestro compañero Alex Callejas al frente. A la derecha está Sandino Araico. Al fondo está Iván Chavero. Y del lado izquierdo está Rollman. Y en medio estoy yo. Bueno, es prácticamente la gente que ha venido a los meetups a enseñarnos cosas. O sea, hemos sido instructores en algún momento, oponentes dentro de esta comunidad, y hemos aportado algo. Los compañeros como Rollman y Sandino nos han dado charlas magistrales. O sea, sus charlas pueden ser utilizadas en cualquier congreso de cualquier nivel que ustedes me digan. O sea, nos han dado charlas desde cómo utilizar una tecnología nueva que se llama SEP, que es almacenamiento en base a servidores, almacenamiento replicable en base a microservidores, que eso nos enseñó una cosa que se llama MicroSEP, por ahí seguramente lo van a encontrar. Rollman nos dio varias charlas sobre el uso de KVM, o sea, digo, yo soy fanático de esa tecnología, tengo años sin utilizar VirtualBox, prácticamente sustituí mi VirtualBox por KVM, y pues mucho de esto es gracias a las enseñanzas que han tenido las personas que están en el grupo, ¿no? Que nos han enseñado cosas. Digo, también aquí nos faltaría otra persona también que no ha querido echarse una charla con nosotros, y lo hemos invitado y vamos a buscarlo. Ernesto Neto BCD, creo que pues está por ahí en internet, que queremos invitarlos a que nos dé una charla sobre algún tema. Él es muy bueno en la parte parte de uso de Linux por ahí. Y pues Chavero, ¿no? Creo que Chavero no es viejo conocido, ¿no? Aquí el compañero Chavero fue el que nos ha enseñado cosas como portafolios llenos de Raspis que generan su propia nube. Son cosas increíbles. Si ustedes se meten al grupo en Meetup, van a encontrar fotos de los eventos. Por ahí van a ver unos cupcakes de la versión 30. Las pizzas también por ahí. La maleta de Chavero. Uh-huh. La maleta de Chavero, donde nos mostró cómo levantar su infraestructura, que es súper interesante. O sea, imagine usted que tiene una maleta con sus servidores para montar su micro laboratorio con puras placas ARM. Y pues también nos dio una charla sobre cómo levanta sus versiones, ¿no? O sea, cómo hace su remix de me parece que fue de, ¿cómo se llama? De CentOS. Sus centos sí, con Sotolitos, características principales. Uno, corre en Raspberry 3 o 4, kernel 5 y algunos parches que le puso también al kernel, también eso son de su parte. Y ahí fue donde muchos nos interesamos en esta parte de meterle mano a nuestras distribuciones, ¿no? O sea, yo viendo su trabajo, aprendiendo de su trabajo, aprendí cómo crear mi propia versión de Fedora, ¿no? Digo, esto se conjunta con lo que nos platicaba nuestro compañero Zenboy, ¿no? Sobre I3, ¿no? Todos los spins de Fedora, el archivo principal para crear un spin es un Kickstarter. Tomas ese Kickstarter, lo ejecutas en tu máquina y tienes una versión de Fedora con los paquetes más nuevos y de forma local. A mucha gente le gusta hacer eso porque pone sus cosas en el sistema de construcción, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que hemos aprendido trabajando en conjunto con estas personas. Digo, igual como lo ven en pantalla, pues toda la gente que sigue tu transmisión, Alberto, están invitados al grupo de Fedora México. Claro, como bien lo dice la diapositiva, ¿no? Siendo respetuosos, ¿no? Aquí hay muchas formas de pensar. Muchas, muchas formas de pensar. Pues lo único que les pedimos es que sean respetuosos, ¿no? O sea, la cosa es construir, ¿no? O sea, para que esto siga adelante tenemos que construir entre todos. Y quizás el día de mañana gente de nuestro grupo va a estar en diferentes partes del proyecto, que eso es lo que buscamos, ¿no? Exacto. Buscamos más manos. A todos los proyectos de software libre siempre le hacen falta manos. Hay gente que está ahorita y hay gente que se retira, ¿no? O sea, somos una comunidad, todas las comunidades son de población flotante, le dicen, ¿no? Hay gente que le gusta vivir acá, como nosotros, que somos viejos necios, que no nos rendimos, y seguimos diciéndole a la gente,
Sí, ahora ya no soy tan radical como antes, ¿no? O sea, ya no te digo, a fuerzas tienes que utilizar Fedora, ¿no? Yo he visto gente que está contribuyendo al proyecto Fedora y ni usa Fedora, ¿no? Pero eso sí, tomaron una charla con alguno de nuestros integrantes y ya ejecutan su Fedora virtualizado, ¿no? Eso también era una de las cosas. Y probablemente en el futuro, digo, sin adelantarme y a ver si no me regañan, pero probablemente en el futuro les van a enseñar a montar su laboratorio para crear RPMs desde cualquier distribución. O sea, crear un laboratorio de Fedora con todos los elementos que necesitas para empezar a empaquetar. Por ejemplo, ¿no? Adelante, por favor. Ahí está. Alberto, por favor. Sí, de la diapositiva pasada, pues creo que ya les lo tenía estructurado así. El paso uno fue generar primero el grupo de Telegram, empezar a generar interés. El segundo paso fue justamente esto, lo de hacer el meetup. Empezamos normalmente con 47 registrados, empezamos a crear contenido. Actualmente tenemos un repositorio dentro de Fedora People, de fedoramx.fedorapeople.org, que es donde vamos subiendo todas las charlas y las diapositivas y demás, de tal manera que tengamos un registro de todo lo que se ha hecho. Y además, nosotros tomamos como que dos reglas, ¿no? Cada mes tiene que haber un meetup, una reunión, y las presentaciones se escogen por consenso. Que la verdad es que el consenso es muy sencillo, ¿no? Si tú quieres venir a dar una charla con nosotros, pues nos dices, oye, quiero dar una charla, y pues encantados te damos el espacio, ¿no? Es decimos, sí, esa estaría buena y listo. No hay más, ¿no? Entonces, muchas de nuestras charlas fueron en el espacio que nos ayudaba Alex a tener, que nos ayuda el de Red Hat. Y quedaba muy céntrico para mucha gente, entonces siempre tuvimos como que mucho éxito, ¿no? De parte del proyecto Fedora, pues empezamos a generar interés, aprovechando que conozco cómo se piden las cosas, porque estoy en los grupos que se dedican a darle sí a los que piden cosas. Claro. Pues empezamos a llevar también swag, a pedir pues que las pizzas, que los refrescos, que apoyo para hacer los cupcakes. Entonces, ha ayudado bastante tener un lugar céntrico para tener. Lo principal, lo que habíamos dicho anteriormente, tener ponentes de primera, Alex, Sandino, Iván, Rollman, son ponentes que en cualquier lugar se envidian. Y pues ya, y empezar a tener ese consenso de tener las reuniones mensuales, y pues si además el ponente se puede, aparte del ponente, el público se puede llevar algo como pues un sticker o algo para convivir, pues que estemos un rato más fortaleciendo la comunidad, pues siempre ayuda, ¿no? Eso ha sido como que nuestro segundo paso. Vamos a la siguiente diapositiva. Justamente eso, ¿no? Ya dijimos lo de los ponentes, que son de nuevo de lo mejor que podríamos pedir o conseguir mejores tal vez, y lo siguiente es que los tópicos son de interés general. Entonces a veces podríamos decir, no, pues es que son de Fedora, pero van a haber cosas de Podman o de KVM, o van a llevar unas Raspis, o van a ver sistemas de archivos tolerantes a fallos, como nos ayudó Sandino y demás. Son cosas que le interesa a cualquiera que esté en el medio, que está trabajando profesionalmente o que quiera aprender. De repente no es completamente centrado en la distribución, sino lo que yo había dicho, sino que puedes hacer con ella, ¿no? Entonces, un sistema operativo así nada más, pues no te interesa completamente. Lo que te interesa es lo que puedes correr sobre ella y lo que puedes hacer sobre ese sistema operativo, ¿no? Eso es lo importante. Y creo que se ha reflejado bastante bien en las charlas y en los tópicos que le gustan a una gran cantidad de gente. Bueno, ¿puedo aportar un poco más? Claro, dale.
Bueno, aquí complementando lo que dice el compañero Alberto, ha venido a la comunidad gente que precisamente no ocupa Fedora como sistema operativo de base. Eso también lo tenemos que decir. Tenemos gente de otro, bueno, por si hay gente que ejecuta Debian. Que ejecuta Debian y lo que hace al ejecutar Debian es mostrarnos cómo se hace eso, cómo hace una sinergia, ¿no? O sea, un ejemplo nos han dado charlas de cómo utilizar un ejemplo SSH, cómo hacer un bastión, cómo asegurar conexiones. Digo, yo recuerdo charlas de el compañero Rafix que nos habló de eso. Rafix, sí. Y Rafix usa Debian. Rafix usa Debian. Aunque a veces veo que hemos creado el interés en otras personas, ¿no? Que no utilizaban Fedora y empezaron a utilizar Fedora, ¿no? O sea, yo veo que mucha parte de la comunidad, por desconocimiento, no utilizaba la distribución. O sea, tener los acercamientos con gente que hace este tipo de cosas, un ejemplo, cuando tú ves el potencial que puedes tener en una Raspi corriendo Fedora, pues sí te impresionas, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Sandino mostrando todo lo que hace él con su Fedora, pues obviamente son sistemas que, sí, no son perfectos, eso sí lo he de mencionar, ¿no? Pero puedes hacer soluciones del mismo tamaño que las hace Red Hat, ¿eh? Lo único que tú tienes que hacer es juntar los bloques y mostrar tu solución. Eso es bien interesante con el mundo del software libre. Y más que nada, tener estos ponentes con dentro de la comunidad nos ayuda muchísimo. Y no en una ocasión, en varias. En muchas. O sea, ellos han regresado y los vemos contentos compartiendo con nosotros un ratote. Han pasado ocasiones donde se nos acaba casi prácticamente el tiempo en el espacio. O sea, hay momentos muy, muy padres que han pasado con esta comunidad, ¿eh? Sí. Adelante, por favor. Listo. Pues sí, ya el tercer paso, digamos que ya tuvimos las charlas, los ponentes, de poder hacer reuniones mensuales, de tener un grupo de Telegram activo, todo eso se ha juntado y lo siguiente es justo lo que estamos haciendo ahora, ir a participar en eventos de comunidades que nos invitan, ¿no? Como gracias a ustedes, para poder tener un poquito más de visibilidad y apoyar a dichas comunidades, ¿no? Tenemos, por ejemplo, dos, nuestros propios eventos, pues, los fuertes siempre han sido la Release Party y el Fedora Women's Day, que hemos acogido con mucho, mucho cariño y que esperemos poder hacer este año también. Será virtual, pero seguro que vamos a estar allí. Y lo siguiente, pues, sería participar en eventos de otras comunidades, ¿no? Como, por ejemplo, el COST. Estuvieron el año pasado con un taller para atraer más gente que contribuya al proyecto Fedora. Hicieron un taller de empaquetamiento. Estuve yo remoto esa vez, como parte de lo que les decía, ¿no? Del miembro, como miembro del Fedora Join, de tal manera que, pues, ya hacía una sinergia, ¿no? Había un taller, gente interesada, y en el momento que tú dijeras, sí, vale, yo quiero trabajar en esto, quiero contribuir, pues ya entrábamos a presentarlo formalmente en la comunidad, ¿no? Y los FliSoles siempre son nuestra, la fiesta grande del software libre para cualquier comunidad. Entonces, estamos muy felices de estar allí compartiendo con todos. Algo que siempre veo allí y que se nota como la hermandad de comunidades, que luego no se ve tanto en redes sociales. A mí me gustó mucho, por ejemplo, un tweet de Ubuntu para cuando salió Fedora 27, de un tweet oficial de Ubuntu que decía: felicitamos a la comunidad de Fedora por su release de Fedora 27 y demás. Y alguien le comentaba, ¿pero qué, no es una competencia o algo así? Y decían, pues es que este mundo es tan grande como para que todos tengamos éxito, ¿no? Y siempre, y ayudarnos entre nosotros. Y es algo que viene de otra comunidad y que queremos plasmar hacia todas las comunidades, decir que, ¿sabes qué? Estamos trabajando juntos, en ningún momento somos realmente competencia, no hay espacio para el éxito de todos. Y pues así queremos que sea también en las comunidades de México, que empecemos a saltar fronteras, ir hacia Latinoamérica, ir hacia España, y después, ¿por qué no? ¿No? Quitarnos ya la barrera del idioma y ver dónde más podemos estar, ¿no?
alcanzar todo lo donde podamos llegar y después, pues, más allá. Pues, totalmente de acuerdo. Pues bueno, complementando aquí, Alberto, Latinoamérica ya dimos el salto, Alberto. Ya llegamos. Pero lleguemos a un lado, a Chile. Llegamos a Chile y probablemente muy próximamente, si logro cerrarlo, vamos a llegar a Panamá. Bueno, o al revés, Panamá va a venir a México. ¿Con Luis Bazán? No, con Alejandro Pérez. Ah, ok. Pero sí es evento en conjunto con Luis Bazán. Ya. Me parece que para muy pronto, no les voy a dar fechas, pero parece que van a hacer un evento por allá y nos van a invitar. Ah, genial. O sea, digo, las colaboraciones se van a seguir haciendo. Pues vamos a buscar a más gente de la TAM. Digo, la ventaja que tenemos con la TAM es el idioma. O sea, por zona es el idioma. Digo, hablando un poquito de más del COS, que me mandaron como emisario para allá, acompañé a mis compañeros Alex Callejas y Iván. Pues fue un taller largo, divertido, sobre cómo empaqueta Iván. Iván empaqueta como rockstar y tiene un paquete en uso ahorita, que es Aircrack, él lo mantiene, que es un paquetito que sirve para gestionar la seguridad de las redes. Y también creo que estaba manteniendo NextCloud, creo que también. Sí, creo que él colabora. Y algo que yo digo de Iván Chavero es que, voy a mantener un paquete, pero no mantiene cualquier paquete. Mantiene uno que diga, ese paquete es muy bueno o es muy usado, ¿no? El paquete. Sí. Bueno, recordando un poquito, digo, todavía me quedé yo con uno una de las de las tazas del merch que dimos por allá en ese evento, y aquí está la fecha. El año pasado pasamos nuestro 15 de septiembre por allá, recordando, Sí, es cierto, va justo. Fue 15 de septiembre. Uh-huh. Fue 15 de septiembre y regalamos tazas. Les llevamos tazas. Claro, casi me las decomisan en el avión a mí, pero llevamos tazas. Porque iban súper súper bien protegidas y tenían mucho más. Imaginen ustedes pasar la aduana con eso. Pues bueno. No te deportaron con todo y tazas. Con todo y tazas, ¿no? No me querían dejar subir al avión, que era peligroso y no sé qué tanto. O sea, que había que documentar y al final se apiadaron de mí. Y llegaron hasta por allá las tazas. Fue interesante ver a otras personas, ver a otras comunidades. Eso fue muy, muy padre. Mucha gente, como te digo, mucha gente solamente ve al proyecto Fedora como un proyecto pequeño, ¿no? Y la verdad, estos 6 años que llevo acá, yo lo he visto probar tecnologías que nadie creería que integrarían en el sistema, ¿no? Este tipo de cosas de pasar de... Yo viví esta parte de, por decir un ejemplo, el sistema de instalación de paquetes. Yo viví el brinco de Joom a DNF, que ya todo se hacía con Python. Para nosotros era súper increíble no tener que reiniciar una actualización, sino que se cortaba el internet o se cortaba la luz. Podrías regresar al paquete que estabas descargando porque ya hacía uso de caché, ¿no? Es un ejemplo de las cosas que se van empleando acá, ¿no? Y en tanto a los eventos, pues nosotros estuvimos en muchísimos flisoles. Ahora ya somos una comunidad, ya somos Fedora México. Digo, yo anteriormente tenía mi proyecto personal, seguramente por ahí nos vieron, el Eva Fedora, ¿no? Y por ahí todavía sigue el Eva Fedora, pues haciendo cositas, ¿eh? Y probablemente va a ser cosotas que van a apoyar esta comunidad, es lo que vamos a tratar de hacer. Vamos a tratar de fortalecer una parte que nos hace mucha falta. Y pues, como bien lo comenta Alberto, ¿no? O sea, si tú tienes un evento de software libre y necesitas ponentes, ahora sí, llámame. Y nosotros vemos quién puede atenderte. Porque la verdad nos gusta hablar mucho de lo que es Fedora. Y tenemos charlas, ya sea de estructurales como esta, de qué es la comunidad, cómo hacemos las cosas, cómo entrarle a la comunidad, que eso fue el taller, prácticamente de eso se trataba el taller que dimos en COS, ¿no? O sea, desde abre tu cuenta, participa aquí, participa acá, solicita unirte al grupo de México. Aunque parecieran muchos pasos, esto sirve para también igual, nosotros, bueno, yo en mi caso he utilizado mi participación en el proyecto Fedora como evidencia de lo que hacemos para como si fuera ¿cómo le dicen?
pues como si fuéramos un una asociación civil, ¿no? Ayudamos a la gente sin fines de lucro, ¿no? O sea, yo sí he presentado todo lo que he hecho en el proyecto Fedora en mis trabajos, ¿no? ¿Sabes qué? Pues yo soy un embajador del proyecto Fedora y ayudo a que la gente entienda lo que es el software libre, ¿no? ¿Cómo usarlo? ¿Cómo beneficiarte de él? ¿Y cómo apoyarlo? Que eso es otra de las cosas que a veces no vemos, ¿no? O sea, no sirve de mucho implementar software libre en tu empresa y no tener a alguien que esté aportando, ¿no? Fíjate que nos platicaba la gente de Red Hat, y Iván Chavero no me dejará mentir. A ellos los invitan a participar en el proyecto Fedora. O sea, si ellos empaquetan algo para Red Hat, muy probablemente después va a estar empaquetado para Fedora. Y por lo que veo, es como una de las tónicas, o sea, que está utilizando Red Hat para que se mantenga el soporte, ¿no? O sea, si yo construyo un paquete que hace ciertas cosas, si funciona en Fedora, va a funcionar perfectamente en Red Hat. Pueden haber variables, porque recuerden que Red Hat son sistemas que no tienen que sufrir cambios bruscos o alterarse con facilidad, sino que tienen cierta versión de kernel, cierto software que no debe ser modificado, y ellos hacen paquetes para esas distribuciones que a veces terminan en Fedora, ¿no? O sea, un ejemplo muy sonado, ¿no? Los parches de seguridad. Los parches de seguridad son desarrollados por ingenieros de Red Hat. A veces hasta los ingenieros de Intel están involucrados, ¿no? He escuchado que existen ingenieros de Intel involucrados en el proyecto que ayudan a cerrar esos huecos de seguridad. Digo, yo viví esa transición cuando aparecieron las vulnerabilidades en los procesadores Intel, ¿no? Que en 24 horas teníamos un parche. Y ese parche no solamente estaba en Fedora, fue el mismo parche para todas las distribuciones. Ocuparon el mismo parche de kernel para todas las distribuciones, y eso pues llama mucho la atención, ¿no? Como este caso del uso de systemd, ¿no? O sea, para mí no, yo no sentí el cambio. Yo no sentí el cambio cuando implementaron systemd, porque yo ya utilizaba systemd. O sea, cuando yo era usuario neófito que utilizaba Fedora por convicción y no estaba tan involucrado, nunca me di cuenta que implementaron systemd hasta después que la gente hizo el revuelo, ¿no? Pero como 5 años después, ¿no? Y eso es lo que va pasando con Fedora, ¿no? Tienes a mucha gente participando en esto. Adelante, por favor. Claro que sí. Listo. Es lo mismo que veníamos hablando. Creo que esta es la misma foto que tenemos al principio, porque me veo igual de cachetón. Y sí, dos cosas que podrías regresarte. Sí, se puede. Solamente hay dos cosas que quiero resaltar. Uno, estuvieron bien sabrosos esos cupcakes, gracias a Alex Callejas. Ya su Alex, proveedor. ¿No? Sí, sí, sí. creo que salieron de la casa de Alex Callejas. Él las horneó. No, no es cierto. Honor a quien honor merece. No estuvo en el programa. La hizo su esposa y estaba deliciosísimas. Nos hicieron el favor de hacer otras para el Fedora Women's Day de la UNAM. Estaban también muy ricos. La verdad es que mis respetos, quedaron muy, muy bien. Y la verdad es que fueron muy llamativos. No vi un pastel por ahí en otros reportes de Release Party. Pero los cupcakes se llevaron las palmas en la comunidad global porque dijeron, ¡ah, qué bonito quedó! Y más que nada porque justamente esta foto que tenemos aquí, estábamos cazando la publicidad que aparecía en la tele esta de ahí en Red Hat, que iba cambiando entre distintas cosas que promovía para decir, ya salió Fedora 30, tomar justamente la foto, ¿no? Creo que estuvimos un ratito, ¿no? Como unos 10 minutos esperando a que... Sí, era un loop de 10 minutos, sí, y era importante mencionarlo porque estuvo Alex cazando la foto y hay fotos de... O sea, si ustedes se meten al meetup de la comunidad y a la cuenta de Telegram, seguramente van a encontrar estos pedazos de historia que ha tenido esta comunidad. Y son muy divertidos. O sea, la verdad, a veces aprendemos de experiencia de otras personas en esta parte, ¿no? O sea, lo que vendría siendo la charla, ¿no? La charla de despedida que siempre se hace, ¿no? A veces, si se puede y hay con qué, pues bueno, nos organizamos y nos juntamos, ¿no? Y hablamos de cosas que pasan en el trabajo y que tienen que ver con el uso de software libre. Y hay muchas personas, o sea, hay muchas personas que tienen ganas de compartir cosas. Y eso está bien padre en una comunidad. Eso es cierto.
Totalmente. Por favor. A la que sigue. Son imágenes del COS, sí. Sí, el flyer oficial. Al final yo me lo traje desde Guadalajara, ese flyer. El que está en la ventana. ¿Estaba en la puerta? Ah, ok. La ventana, sí, en la ventana de la sala. Estuvimos un muy buen rato hablando con la gente y regalando cosas. Fue padrísimo. Es más, al evento, o sea, no sé, digo, quizás otras comunidades no lo frecuentan, ¿no? Como anécdota del COS, fue muy divertido llevar merch a eventos, ¿no? O sea, a eventos que pasaban de forma paralela. O sea, nos acercamos a la barra de entrada de este evento y les dejamos merch, el swag, que le llamamos nosotros. Les dejamos swag, llevamos a un taller de Arch, también llevamos swag. Y había sticker de Fedora por todos lados. De hecho, bueno, ahorita yo estoy en la oficina y justo aquí a mi lado tengo los kilos de swag que deberíamos haber entregado en el FliSol de este año. Y por lo mismo ya no, bueno, por el momento actual ya no se dio, ¿no? No, pero ya cuando podamos compartir con otras comunidades, pues sí hay hay todavía por aquí. En otros eventos también hemos visto swag de Fedora, ¿eh? No, que no se les haga raro ver swag de Fedora en otras en otras comunidades. Alex ha llevado a SysArmy. Ah, por ejemplo, tenemos las plumas. Tengo un montón de cosas, la verdad es que nos consintieron bastante esta vez para para los FliSoles. Creo que esta era para 3 FliSoles. Creo que este año nos íbamos a separar en equipos. Y pues bueno, por cuestiones del COVID, pues no del COVID no se pudo, pero nada más que regresemos, vamos a repartir todo esto, ¿no? Vamos a hacer fiesta en grande con lo que tenemos. Excelente. Sí, justo no. Aquí han estado diciendo que cuándo iba a hacer el sorteo de stickers. Pues habría que ver, creo que sí tengo suficientes como para que podamos cooperar con una buena cantidad. Excelente. Y pines. Tenemos sí, estos dos bonitos. A ver, ¿dónde estás? Ah, sí. Ah, están padrísimos. Sí, estos son de la comunidad. Estos los desarrollaron para Fedora Diversity. Es justamente, pues, justamente eso, ¿no? De hacer la comunidad siempre más saludable, más diversa. Y pues ya, ¿no? Ese diseño está muy bonito. Y pues estamos esperando a tener la oportunidad de compartir todas estas cosas con todos. Esperemos que muy pronto pueda pasar. Muy pronto. Y, mira, el Fedora Gómez Day estuvo genial. Creo que fue el evento más con más ponentes y más asistentes en el mundo, porque el Fedora Gómez Day pues es global. Y creo que sí les prueba de que la comunidad mexicana va muy bien fue el tamaño y la organización de este evento. Estuvo genial, tuvimos ponentes excelentes y pues pues creo que sí fue bastante vistoso. Todavía habrá que ver cómo lo hacemos este año porque la logística de que sea virtual todavía no está muy bien puesta. Quieren que sea global, pero pues en el momento en que digan va a ser así, pues estaremos mandando una propuesta, invitando gente para que nos apoye, ¿no? Particularmente necesitamos chicas ponentes, ¿no? Que estuvimos 7 la última vez. Si pudiéramos aportar con más y hacer el evento para Latinoamérica, sería genial. Sí, hacerlo más global, aprovechando el idioma y aprovechando las plataformas. Yo creo que podríamos tener muchísima más audiencia y hacer un evento muchísimo más grande. Esto es en particular, bueno, yo creo, o para mí es el consentido de la comunidad en México y pues esperemos este año hacer algo, si se puede, más grande. Por supuesto. Y pues sí, hemos hecho bastante, pero pues todavía hay más que hacer. Vamos a la siguiente. ¿Cómo lo podríamos hacer mejor? Pues hemos estado, a ver, la siguiente, especulando en planes, ¿no? De cómo construir justamente estos puentes entre otras comunidades.
lo que está sucediendo justo ahora, pero pues buscar contribuir o aportar gente o interactuar con gente de otros proyectos. Por ejemplo, aquí vemos a Pleiades, Cruz México, universidades locales. A mí me gustaría mucho tener presencia en las universidades, en los institutos tecnológicos y demás, donde podríamos captar talento, donde ellos aprenden a usar parte del sistema operativo y ya tomarlo de vuelta, ¿no? A facilitarles, ayudarles en algo para su vida profesional. Este puente es uno que está ya en Budapest. Fui en 2019. Sí, debiste haber sido en 2019. Ajá, fue el último. Sí, fue el último vlog. Me dijeron, oye, pues vamos, y yo digo, pues bueno. Y ya no, entonces esta imagen del puente es avanzando rápidamente en un taxi con mi cámara de celular con mala calidad, pero salió bonita cuando revisé las imágenes, dije, ah, quedó bien. Y pues es justamente lo que hicimos allá, ¿no? Tender puentes entre nuestras comunidades, entre nosotros, fortalecer la comunidad de forma interna y extendernos hacia otros lados, ¿no? Sin descuidarnos desde adentro. O sea, ser siempre una comunidad sana donde podamos servir como ejemplo de que las cosas se pueden ir haciendo mejor cada vez. Siguiente diapositiva, por favor. Justamente lo que decíamos, ¿sí? Aumentar las habilidades de una cosa que podemos hacer es que podemos generar empaquetadores. Ser empaquetador es una actividad técnica, pero no es tan, tan difícil. Sí, hay muchas dudas que surgen en el proceso y demás, en particular si hay paquetes que son muy difíciles, que requieren hacer muchísimas cosas. Hay otros que no lo son tanto. Entonces, una idea pues es primero generar un taller de empaquetamiento, enseñarle a gente interesada en empaquetar a empaquetar y después mantener paquetes dentro de nuestra comunidad. Cada semana el proyecto libera una lista de paquetes huérfanos, es decir, que la gente que lo mantiene pues ya no responde, ¿no? Entonces estamos planeando hacer dos cosas: tomar de esa lista los paquetes huérfanos, pero no cualquier paquete huérfano, sino tomar al estilo de Iván Chavero, los que tengan mayor impacto, los que tengan mayor visibilidad, de tal manera que nuestro esfuerzo sea un apoyo mucho más grande al proyecto. ¿Por qué decir esto? Pues es que hay veces que hay paquetes que realmente ocupa muy poca gente, ¿no? Y si voy a ocupar mi tiempo, pues hacerlo en un paquete que ocupa mayor cantidad de gente. El beneficio a la comunidad es mayor. Y deseamos mantener para que de tal manera que podríamos decir, ah, pues, Efren y yo, pues, vamos a mantener un paquete. Y de esta manera, si en algún momento, pues, la vida pasa, ¿no? Yo no puedo o Efren no puede, pues, siempre haya un respaldo para hacer el empaquetado, la actualización del paquete y mantenerlo siempre en la distribución, no, siempre que sea el paquete vigente. Entonces, ese es, digamos, que uno de nuestros planes. El siguiente viene en la otra diapositiva. Sí. Son dos cosas. Aprovechando que estamos metidos en la comunidad, pues podemos tener en primicia los días de las pruebas de QA. Entonces, pues ya tenemos un partner dentro, Sumatro, que es justo el líder de QA de Fedora, que nos puede decir, ¿sabes qué? Vamos a estar planeando, por ejemplo, ahorita lo de BootRFS, va a ser toda una semana, pues contribuyan, y entonces nosotros podemos organizar eventos con antelación, sabiendo que va a pasar ese día de QA. De esa manera, pues podemos decir, ¿saben qué? Vamos a juntarnos tal día a hacer pruebas del kernel, por ejemplo. El kernel hay muy seguido. Bueno, entonces hacemos las pruebas del kernel, tienes ayuda, quieres ayudar, o tienes dudas de cómo se hace, pues estar dentro de la comunidad apoyando o hacer eso, ¿no? Y aportamos directo al proyecto global desde nuestra comunidad local. Y lo otro que decía que tiene muy, muy mucho impacto son las traducciones, ¿no? Podríamos tomar, por ejemplo, decir, ¿saben qué? Actualmente la traducción de Anaconda, el instalador que ocupa Fedora, está al
90%, 90%. El español más o menos está bien mantenido, ¿no? Digamos un 93%, ¿no? O el ejemplo que tengo aquí del 95%, decir, ¿sabes qué? Vamos a llegar a la traducción del 97%. Y si podemos llegar al 100% de la traducción, pues mejor, ¿no? Pero organizar este tipo de eventos que nos digan, ¿saben qué? Tenemos un, estamos en este punto y cuantificar cuánto podemos avanzar. Decir, ¿sabes qué? Del 95% al 97% o al 100% de traducción al español. Y eso ayuda a toda la comunidad. Ayuda a los que tenemos la barrera del idioma, pues a poder ocupar una distribución de Linux sin tanto problema, ¿no? Y eso teniendo aparte el soporte de que la comunidad latinoamericana y la comunidad de mexicana son muy activas, pues podríamos tener aumentar la base de usuarios, ¿no? Tiene un gran impacto en la comunidad. Y no sé si tenemos un siguiente plan, que no me acuerde. A ver, vemos la siguiente diapositiva. No tenemos otro plan aparte de eso, ¿no? Pero creo que son bastante los eventos y lo demás. Bueno, hablando en ese tema, ¿no, Alberto? Digo, no sé. Quizás en el futuro estemos pensando en tener más eventos, ¿no? Claro. Sí, digo, es complicado para todos en la parte de la logística, pero si vamos a estar todavía por acá, según he escuchado por ahí que no vamos a tener oficina por un buen rato que nos presten, pues creo que podríamos ir organizando otras cosas, ¿no? Claro. Buscar a más gente que quiera colaborar con el proyecto Fedora, digo, vemos que hay gente de todo, no necesariamente tienes que utilizar Fedora para contribuir, esa también es otra cosa, ¿no? O sea, yo veo que mucha gente está probando kernel y no ocupa Fedora, prácticamente para entrar a los test day, se recomienda tener una máquina virtual. Sí, básicamente, porque hay cosas que son, entre comillas, pues que va a dejar tu sistema no muy usable si fallara, ¿no? Uh-huh. No todas las pruebas son, digamos, nada más pícale, sino llevar el paquete, el software a ciertos puntos, a sus condiciones límite, que permitan ver si hay o no algún problema, ¿no? Son las cosas que se prueban. Sí, yo he estado en las pruebas de kernel y te dan un script, me parece que estaba un script hecho para que funcione con Tascatron, una cosa así, un sistemita sí. De esos, ¿no? Sí, ya está armado, lo que tú haces es botear tu distribución y posteriormente correr tu script, y las pruebas automáticamente las envía a los servidores de Fedora, pero para esto requieres tener tu usuario y tu contraseña. Así es. Para que se haga de forma automática, y al último tú registras en una wiki que tiene la comunidad tus resultados. Tus resultados. Ajá. Entonces, y así sabes cómo funciona, ¿no? O sea, qué calidad tiene el producto. Yo, francamente, para ese tipo de pruebas, en particular la del kernel, pues todo el mundo va a hacer cosas sobre KVM, sobre VirtualBots. Es algo que yo digo mucho en la comunidad. ¿Saben qué? Yo siempre ando probando, ¿no? Y es parte de hacer de contribuir, andar probando las cosas. Entonces, dedico, hago el paso de decir, ¿sabes qué? Tengo mi máquina de trabajo y mi máquina personal. Pues hay veces en que me toca darle en la torre a la personal, pero mantengo la de trabajo, o hago que lo que necesite en mi máquina personal para el trabajo, tenga lo que necesito para el trabajo y le doy en la torre a la de trabajo, ¿no? Pero tener hardware diferente donde probar, en particularmente para lo del kernel, ¿no? Creo que es realmente lo que sirve, porque hay una gran variedad de hardware allá afuera. Sí, claro. Y a la hora de probarlo, pues... Sí, es más, yo escuché en alguna de las charlas dentro del proyecto que para la gente que estaba interesada en la parte de QA, era como, pues te lo proponía, ¿no? O sea, ten un hardware mínimo donde tú creas que pueda correr Fedora, pero que a su vez este hardware pueda ser modificado en tiempo real. A veces hay gente que lo que hace es quitar su disco duro, poner un disco duro nuevo y hacer las pruebas, para así poder es. Tener la prueba más fidedigna del sistema, ¿no? O sea, realmente resultados, pues serían más sintéticos, ¿no, Alberto? Uh-huh. O sea, serían más cercanos a la realidad, ¿no? Porque sí, como tú lo dices, ¿no? O sea, si tu hardware es mínimo y lo vas a meter en una máquina virtual, pues obviamente no vas a tener un resultado que nos pueda servir. Aunque todo suma, ¿eh? No sí, lo olvides, sí. Todo suma. Lo que a veces buscan es la estabilidad, más no la cuantificar otras cosas. Sí, básicamente suele ser eso. Y algo que decíamos en esta diapositiva y que creo que era el mensaje que les queríamos dar al resto de la comunidad, al proyecto Fedora Global,
que realmente hemos estado creciendo mucho, hemos tenido bastantes logros como un grupo local, el grupo de Fedora México, y que estamos, no conocemos la fórmula para convertir a alguien que es un usuario de Fedora o un usuario de otras distribuciones a alguien que contribuye en Fedora. Pero pues estamos investigando cómo hacerlo, ¿no? Y que tengamos un par de casos de éxito o 20 casos de éxito, o sea, siempre nos vamos a tratar de ver los números. En particular yo, que es parte de mi formación y que saco métricas para el proyecto, pues los números me encantan. Pero algo que me he dado cuenta es que alguien que contribuye a un proyecto de software libre es una persona muy, muy especial. Es alguien que decide donar de su tiempo, donar de su esfuerzo, donar de su talento a algo o a alguien que no conoce y que sabe que le va a servir, ¿no? Entonces, conseguir a una persona, a dos personas de ese carácter tan especial y tenerlos aquí en México sería genial. Algo que yo me preguntaba mucho cuando estaba como mentor en el Google Summer of Code, al final cuando, justamente en el vlog pasado en Budapest, era que yo veía cómo venían las gentes de India, de Pakistán, de varios lados, los alumnos que habían participado en el proyecto y que fueron en el Google Summer of Code y que llegaron allá, yo decía, ¿por qué no veo mexicanos aquí? También tenemos universidades, también tenemos todo, ¿no? Yo creo que hay el talento, pero hay que promoverlo. Entonces, si yo puedo llegar con alguien y decirle, ¿sabes qué? Tenemos esta oportunidad y que te puede decir, el idioma es medio una barrera porque yo puedo ser tu mentor y tú y yo nos comunicamos en español, pero los informes los tenemos que hacer en inglés, pero no hay problema, nos los aventamos los dos juntos. O vemos cómo lo hacemos, pero cuando tengas que ir allá a presentar el proyecto, pues sí vas a tener que practicarlo bastante bien, ¿no? Pero que ya no sea una barrera y podemos tener gente de nuestro país representándonos en todos lados, ¿no? Alguien que contribuye a cualquier proyecto de software libre, que proporciona parches, que proporciona traducciones. Es más, las personas, estos héroes anónimos que van a las listas de correos y que evitan que te llegue el spam. Ah, sí. Que hay gente que lo verifica y dice, están tratando de vender no sé qué cosa, pues, y que lo borren. O gente que mantiene la infraestructura o que genera los puentes entre distintas plataformas de chat, porque el RSA a la gente se le hace muy difícil. Bueno, ahí aportando un poco a lo que estás comentando, Alberto, también la gente que reporta servicios caídos. También, es muy importante. La gente que está reportando servicios caídos también, o sea, tenemos, bueno, nosotros, nuestra infraestructura mantiene un sistema de, bueno, son muchas cosas las que mantienen, la verdad. Hay muchísimas cosas que mantiene el proyecto Fedora, pero de las principales que tenemos es los servicios que mantienen. Bueno, de lo principal es que puedas bajar una distro. Eso es súper fundamental. Dos, que funcione el sistema de cuentas. Tres, el sistema de notificaciones. Y yo pondría como cuarto el sistema que hace la construcción de los paquetes cuando los subes para que sean evaluados. Claro. Sí, sí, o sea, esa parte, si está funcionando, si está bien aceitada, o si alguien ve, es que se cayó tal servidor, y te avisan, ayuda muchísimo a la comunidad, ¿eh? Yo creo que eso da para otra charla, decir cómo es que se construye la ISO que tú descargas. Es un proceso que es muy, muy interesante, pero sería otra charla completa. Sí, claro. Sería genial, la voy a apuntar ahí. Como tema. Oye, Alberto, sí nos falta una cosa. Okay. Tenemos ahí una expansión de la comunidad, ¿recuerdas? La expansión de la comunidad hacia el norte. Ah, sí, es cierto. Bueno, ¿lo comento? ¿Lo comentas? No, coméntalo. Bueno, esta comunidad ya no solamente existe en Ciudad de México, le están saliendo brazos a esta plantita, y tenemos gente en Chihuahua, tenemos gente en Monterrey.
y probablemente por ahí andan algunos en Guadalajara. También veo a gente que quiere organizar algo allá en Guadalajara, aunque no hay nada seguro. Y yo pero creo ya que vamos abarcando más espacio. En Playa del Carmen. Ah. La última vez para el Flisol pidieron directo, me preguntaron, ¿cómo se hace el proceso? Y en vez de yo, que lo fuéramos todo aquí... Lo olvidé, pero yo di una charla de Flisol, una charla de, no sé si fue de Flisol o del Software Freedom Day, para Playa del Carmen, y los olvidé. Alguien que conocí en lo que es el COS, nos invitó a dar una charla remota. Y también, sí, igual... O sea, dentro de la comunidad del proyecto, cuando solicitaron SWAC, pues ya están trabajando a ese nivel, y entonces pues son representantes oficiales del proyecto. Y soy, es otro bracito más de Fedora México. Y así vamos, lo que queremos es llegar a todas las partes de la, si es posible, y si seguimos trabajando como hasta ahora, creo que no va a ser imposible abarcar toda la República Mexicana con apoyando a esas zonas que quieren aprender Fedora. Digo, realmente, pues, aquí hay mucha gente que ha echado a perder muchas veces su sistema, que lo ha reconstruido, que se sabe trucos, que se sabe técnicas. Pues prácticamente no somos el área de soporte de Fedora, pero ayudamos a la gente que pregunta, ¿no? A la gente que pregunta y tiene dudas, la ayudamos y hacemos que su distribución pues funcione correctamente. Igual, también, otra de las partes que también vamos a tratar de fortalecer, y creo que también es coincidente con lo que vamos haciendo, es enseñarles a reportar bugs. Sí. Enseñar a utilizar lo que es Bugzilla. Por ahí el compa Alex tiene un esquemita muy interesante sobre qué es un bug y cómo reportarlo en Bugzilla. Eso se dio también en el COS. Eso también es tema del COS. Y pues bueno, igual eso también da para otra charla de cómo se reportan los bugs en Bugzilla. También podría ser otra charla. Ciertamente. ¿Listo? Listo. Creo que ya la siguiente es nada más donde decimos gracias, pero a ver, veamos. Sí, sí. Gracias. Genial. ¿Dudas, preguntas, algo? Excelente plática, la que hemos tenido hasta este momento, y hemos aprendido bastante. Ahora sí que nos han compartido esa emoción en cómo está constituido hoy Fedora México, cómo empezó y hacia dónde va. Y eso es bastante genial porque nos ayuda en poder, ¿no?, conocer más del proyecto y sobre todo acercar a más personas. Aquí hemos visto ahorita, mientras hemos estado con la plática, han habido varios comentarios muy buenos y sobre todo reciben eso, el tema de poder establecer nuevas relaciones. Entonces, lo que les comentamos a todos es súbanse al Telegram, que es en @ Fedora México, o síganos en las redes sociales, y ahí van a poder conocer más. Desde ya veo estar un proyecto padrísimo, y eso nos da mucha emoción, y es muy bueno que han estado con nosotros en esta noche del 16º Meetup de GNU Linux Latino. Sí tenemos preguntas. Vamos con la primera que nos hace nuestro amigo Luis Leonardo López. ¿Qué ventajas o pros tiene Fedora respecto a otras distribuciones Linux? Bueno, es una pregunta difícil, en el sentido de que, veamos, usualmente tú eliges o deberías elegir una distribución de Linux por el caso de uso que vas a tener. Por ejemplo, si yo quiero trabajar en servidores, pues lo usual sería trabajar en CentOS o tal vez Debian, ¿no? Que son, digamos, muy estables, porque quieres que tu servicio sea muy estable. Quieres probar nuevas tecnologías, quieres, o moverle más a las cosas. Por ejemplo, la comunidad de Arch ha hecho una magnífica, un magnífico trabajo construyendo su wiki, es genial. Tienen un montón de cosas para compartir y ha sido referencia para muchos, ¿no? Es una excelente documentación y te permite manejar a detalle muchas cosas de lo que tú estás instalando, ¿no? Al final termina siendo muy a tu modo, ¿no? Queda, no sé cómo decirlo, muy personalizado. Entonces, digamos que eso que estás haciendo, digamos, en Arch, pues no es lo que pondrías en un servidor, porque es muy tu estilo, muy como lo que tú le pones, ¿no?
Y por ejemplo, el caso de uso de Fedora, yo siempre he creído que es más para trabajar con, o como en mi caso, que hago trabajo con infraestructura de red, gente que desarrolla, que hago mis scripts, que hago administración de servidores, etcétera, etcétera. Pues es un caso de uso excelente ocupar Fedora. Hay veces que tú, siendo una misma persona, en este caso Alberto Rodríguez, pues tiene dos casos de uso distintos, ¿no? Uno, el que ocupa en su trabajo, tal cual, el que cuando hace sus implementaciones es otro, y el que ocupa cuando se pone el sombrero de Fedora y de contribuir, que es otro, ¿no? Que es donde puedo romper lo que quiera y demás, ¿no? Entonces, cada distribución te va a andar ofreciendo ventajas y desventajas, ¿no? Quieres algo que sea fácil de usar, que sea más sencillo de administrar, pues posiblemente te vayas para Ubuntu y demás, ¿no? Entonces, pues realmente la ventaja la decides tú si la tienes, ¿no? Si es tu caso de uso, si es lo que te acomoda, es lo importante. A mí me gusta mucho, me gustó tanto que contribuyo a que sea mejor. Ok, excelente. Nos preguntan el tema de los procesos de actualización entre versiones. ¿Qué tan complejo o tan sencillo es actualizar de una versión 30, 28, 30 a la última disponible, que es la 32? Aquí lo voy a tomar de la última que tiene siempre tenemos está la distribución actual, en este caso Fedora 32. Fedora 31 sigue vigente. Y Fedora 30 ya llegó a su fin de vida. El proceso de actualización usualmente se suele hacer de una versión anterior o una anterior anterior. Por ejemplo, va a salir Fedora 33, el proceso se prueba para Fedora 31 y 32. El proceso es un poquito tardado, pero no es para nada difícil y siempre está bien documentado. Pasar de una versión a otra debe tardarte alrededor de unos 30 minutos con un ancho de banda decente. Una hora con mi ancho de banda. Tal vez que no es tan decente. Pero en realidad es muy sencillo y siempre viene muy documentado. El chiste nada más es voy a apuntar a la siguiente versión, actualizo la que tengo a lo más posible y listo, ¿no? Va a haber cosas que no se van a poder actualizar por su naturaleza, como por ejemplo lo que estamos anunciando con bombo y platillo es BTRFS como sistema de archivos por defecto en Fedora 33. Si tú actualizas, no te va a cambiar el tipo de sistema de archivos que tú ya tienes. No, para esa característica necesitas reinstalarlo. Podrías crear nuevas particiones y tenerlo, pero la experiencia de tenerlo por defecto solo funciona cuando lo reinstalas completamente desde nuevo, desde de inicio, ¿no? Pero pasar de una versión a otra es muy sencillo. Son, me parece, dos comandos. Son tres. Son. Pero Son tres. creo que uno es actualizar la versión actual Mira. a. Bueno, te comento, Beto. Está el de instalar el soporte para actualizar, Sí. por si no lo tienes. Después, actualizar a la versión que quieres. Y después, el de actualizar y reiniciar, ¿no? Ah, ok, sí. Digamos, Sí, son son tres tres pasos. comandos y listo. Ok, excelente. Nos pregunta Carlos Torres, ¿qué es Ah, preferible? momento. Ah, perdón, Ahorita tú. que lo pienso, desde Fedora Desktop, que es la versión de escritorio, que tiene esta cosa de los paquetes de Genome, no me acuerdo cómo se llama. El Genome Apps, como el App Store de Genome. Algo parecido. Tú le puedes dar clic a pasar a la siguiente versión cuando te aparece el icono y hace todo eso de los tres comandos, por cuatro comandos, tres comandos. Bueno, Los comandos que ya hemos dicho, por ti. tendríamos que ver la documentación, Y ya. Si eso es nuevo, normalmente yo lo hago con los comandos, ¿no? Pero me acordé que eso también funciona. Y está muy bien probado. De hecho, probablemente nada más que salga la primera versión de beta de Fedora 33, que debe salir la próxima semana, el primer candidato,
va a haber una semana de pruebas para hacer justamente esta actualización, ¿no? De Fedora 32 pasa a Fedora 33, de Fedora 31 pasa a Fedora 33, y siempre hay una que prueba si es posible hacerlo desde Fedora 30 a Fedora 33, ¿no? Esa se reporta si funciona o no, pero no bloquea la salida de Fedora 33 en caso de fallar. O sea, hay cosas que bloquean. Por ejemplo, si de repente el GNOME dejara de funcionar, pues es un bloqueo para que salga la siguiente versión de Fedora. Pero ese, el bloqueo para que de una versión, 12 versiones anteriores actualizara la nueva, ese bloqueo no existe. Entonces, no hay garantía, pero de los otros dos, desde Fedora 31 y Fedora 32, se puede hacer el cambio transparente y se va a validar, se va a hacer la prueba de que eso funcione. Bueno, y hablando de esto, Beto, tenemos también que cuando ejecuten un sistema, en el sistema la actualización, a veces hay banderas, ¿no? O sea, a veces te avisa que no se puede actualizar, ¿no? Y eso, pues, es normal porque son repositorios de, por si usan, me refiero al caso de que utilicen repositorios de terceros. A veces chocan los repositorios de terceros. Hay que desinstalar lo que está instalado, quitar el repositorio, actualizar y volver a instalar del otro lado al terminar la actualización. Y eso, sí, pues, eso es cierto, porque hay repositorios de terceros para algunos paquetes particulares o demás que no se actualizan tan rápido como Fedora, ¿no? Fedora ya te proporciona los repositorios para la nueva distribución. Otros repositorios pues tienen que recompilar para la nueva versión. Entonces eso tarda entre un rato, ¿no? Si lo quieres hacer el cambio ya, pues te conviene deshabilitar esos repositorios porque no va a haber una opción de cambio del paquete que estás usando a la nueva versión que le correspondería a Fedora 33. Como es un repositorio tercero que todavía no lo tiene, pues no va a existir. Y eso te puede generar algunos mensajes de error o a veces hacer que falle la actualización. Que se quedaría como estás, ¿no? No lo aplica. Ve si hay un candidato, si no hay candidato, pues si no puedo seguir, pero no te dice nada. No, digamos, es seguro ese procedimiento. Ok, muy bien. Ahora sí, pasamos a la pregunta que seguía, que nos dice Carlos Torres. Para un proceso de actualización, ¿qué es preferible? ¿Una instalación limpia o hacer la actualización? Depende de las funcionalidades, ¿no? Que hayan implementado. Pues a veces es... Mira, yo con cualquiera de las dos quedo bastante contento. Una instalación limpia, pues a veces me ayuda a quitar todo el problema que genero en mi escritorio, de mis archivos, y ya inicias como un proceso interno de qué respaldo y qué no, qué es basura y demás en una instalación limpia. Pero cuando me da flojera o que hago las pruebas de cambio de distribución, pues ya no lo regreso, no lo dejo en el Fedora 30 y algo que me toque y ya veo si hay problemas, actualizaciones o algo, o ya. Entonces, alguna vez tuve un problema actualizando un release candidate que no quedó, que no quedó como imagen gold de Fedora, y pues ahí tuve que hacer la actualización. Pero de nuevo, yo siempre hago pruebas en mis equipos, no sigo los procedimientos estándar. Ya cuando el procedimiento es estándar, que ya se publicó, pues ya llegas de una versión a otra sin problemas. Entonces, es muy cuestión de gustos. Yo digo que si ya lo tienes, ya lo estás utilizando, pues te des 30 minutos, una hora para hacer la actualización mientras sigues trabajando. Y cuando acaba, ya nada más reinicias y tienes tu nueva versión sin tanto problema, ¿no? O si quieres hacer una instalación de cajón, por ejemplo, para Fedora 33 en la del trabajo, en la de la oficina donde estoy ahorita, pues le va a tocar su reinstalación completita, ¿no? Pero pues es cosa de lo que uno quiera. Realmente ambas opciones son buenas y ambas te van a dar, vas a terminar con el resultado que quieras, salvo que quieras una opción que viene por defecto y que no sea migrable, como lo del sistema de archivos. Sí, exacto. Sí, esa funcionalidad nueva tiene ese detalle. Claro. Ok, excelente. Nos preguntan también, Ramón Ruiz Díaz, el tema de la penetración de Fedora a nivel gobierno. Si conocemos, si en gobierno hay equipos, servidores,
trabajando con Fedora? Mira, yo tuve una experiencia muy bonita en el... es parte del Simvestab, me parece, y la Universidad del Estado de México, la Autónoma del Estado de México, y creo que de varias otras, en algo que se llama el Abacus. Es una supercomputadora mexicana. Nos habían dicho que lo que ellos ocupaban era una versión modificada de Fedora. Y el modificar era justamente poner cosas como parches para que funcione mejor el multihilo, trabajar con las GPUs que tenían ahí puestas. Entonces, para investigación, sé que se usa en algunas instituciones de gobiernos. Hemos encontrado uno que otro operador que las tiene, tal como Fedora, y pues hay instituciones muy abiertas a ocupar software libre, en particular porque CentOS y Ubuntu Server y otras cosas son digamos que el estándar, ¿no? El estándar de que no pago, el estándar free en todos los sentidos. Pues entonces aparecen en un montón de lados, y los operadores que trabajan, que interactúan con esos equipos, suelen ocupar, he visto varios con Fedora, ¿no? Entonces, en el ámbito del público hay varios, pero pues nunca falta el que ocupa otra cosa, ¿no? Muchas veces es cuestión de gustos, de lo que se te permita como personal del gobierno, y pues de los estándares que quieras mantener, ¿no? Ok, excelente. Nos comentan el nuevamente la pregunta, a lo mejor ya la habíamos hecho hace rato, pero nos dicen cuál sería la forma de poder integrarme al proyecto de Fedora México o al proyecto de Fedora en general. Con Fedora México es bien, bien fácil. Por aquí en algún lado estaba la Telegram, ¿no? Ajá, el Telegram. Fedora llega... México. Todo corrido. Ajá, Fedora México, arroba Fedora México, y ya estás dentro de la comunidad, no te hacemos examen, no hay nada, tú vienes, preguntas, te ayudamos, colaboramos juntos, si quieres puedes dar una charla o participar en las charlas que damos, y todo muy bien. Para participar en Fedora Global, en el proyecto Fedora, pues es sencillo, ¿no? En particular porque aquí en México, pues en este caso estoy yo, entonces puedes platicar con alguien en español y podríamos ver qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres hacer. Y si no, pues ir en IRC a Fedora-join en FreeNode o en Telegram, Fedora-join también corrido. Es en inglés, vamos a estar ahí también. Y ahí puedes preguntar por los pasos de que, ¿sabes qué? Pues mira, yo soy diseñador gráfico y me gustaría trabajar, y vamos viendo los pasos para involucrarte con la parte de diseño del proyecto Fedora. No es como que el punto de entrada. Oye, ¿sabes qué? Yo quiero ser ver cómo manejan la administración de sistemas, porque yo soy sysadmin y me gustaría, pues, la parte de infraestructura y ahorita el CPE, que es esta parte que está generando infraestructura unida entre el proyecto de CentOS y Fedora. Es muy activa y puedes ir documentando, ir viendo cómo funciona. Inmediatamente que eres admitido en el grupo de Fedora aprendices de infraestructura, tú ya tienes derechos de lectura de los... de cómo se hace el deploy de las máquinas virtuales, a la documentación y demás. Entonces, se vuelve muy interesante y hay manera de que se vayan involucrando. Digo, pueden buscarnos aquí o ir directo al canal de Fedora Join, que es la manera oficial que tiene el proyecto Fedora para ir incorporando nuevos miembros. Tú podrías llegar directo a por ejemplo, si eres diseñador o si quieres ser administrador, oiga, ya saben que yo quiero participar aquí. Ah, claro, pues necesitamos que tengas tu cuenta de FAS y esto para darte privilegios y demás. Pero de repente, si eres muy nuevo, pues no sabes qué es eso.
¿no? Esa es la parte que hace Fedora Join, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Mira, aquí en esta liga se genera así. Veamos, ¿funciona? Sí, ya quedó. Necesitas hacer esto y esto y esto, porque tenemos como una lista por grupos de qué es lo que se requiere, con quién puedes entrar, con quién te podemos contactar y demás. Y vemos, ah, ok, entonces con esta persona o con este grupo de personas y ya te vamos encaminando, ¿no? Te damos el empujoncito para que sea más sencillo ingresar al proyecto. Ya lo de mantenernos es cosa de nosotros, ¿no? Los ingresar lo hacemos lo más fácil posible. Mantenerse es la parte dura, porque a veces llegamos con mucho interés, queremos comernos el mundo, y la verdad es que no trabajamos tanto así, ¿no? No puedes llegar y querer ser líder de proyecto en tu primer mes, ¿no? O querer cambiar las cosas como están haciendo, si no sabes cómo están haciendo, por qué están haciendo así. La comunidad es muy abierta a cambios, eso sí siempre, pero pues tienes que andar viendo, ah, ¿por qué hacen esto? No, pues es que mira que tenemos a alguien que nos provee esto y entonces por eso lo manejamos así y no es directo. O, oye, ¿por qué no lo podemos hacer que el logo de Fedora parezca menos al de Facebook? No, mira, es que fíjate que tenemos cosas legales con el uso del logo, que es marca registrada, se puede usar así, te podemos proporcionar los SVGs, o puede ser una propuesta e iría por este lado, ¿no? El asunto de que es, digamos, grande la comunidad y hay muchas cosas que hacemos, adquiere cierta complejidad. La creación de este grupo, digamos, intermedio entre que voy llegando de fuera y me quiero unir a un grupo en particular de la comunidad, del grupo de Fedora Join, es justamente esa puerta que te dice más o menos cómo van las cosas, te da las herramientas, te dice, ¿sabes qué? Es muy difícil, muy peligroso salir al mundo sin una espada de madera, te damos la espada de madera y listo para conquistar el resto del proyecto, ¿no? En particular, con dedicación, yo tengo 3 años, y formo parte de un grupo de gobierno del proyecto, entonces pues es un buen plazo para que digas, yo estoy iniciando hoy, en 3 años podría ser lo que Alberto está haciendo, ¿no? Claro. O lo que Frena está haciendo e ir trabajando, ¿no? Lo que Alex está haciendo de promover a la comunidad, si me voy por la parte técnica, si me voy por la parte de traducción, si me voy por la parte de documentación, me voy por la parte de diseño, que es muy importante también. La de QA, que de nuevo ellos hacen un excelente trabajo. Y a veces no entiendo, hay partes del proyecto que se mantienen con partes ingenieros de Red Hat y parte comunidad. Y a veces no entiendo cómo es que hacen el mismo cantidad de trabajo si una parte pues no es pagada, ¿no? Somos gente que llegamos ahí que nos gustó y nos quedamos. Sí, claro. Entonces, hay mucho que hacer y de nuevo todos son bienvenidos. Si quieren llegar, ¿saben qué? @ estoy invitado Ninja en Telegram, sí. No lo sé. Creo que sí. O bueno, pregunta, oigan, ¿dónde está el Alberto ese que habló ahí? En el grupo que pregunten y que pasen a preguntar y ya Por cierto, la gente que venga de aquí y vaya al grupo, los invitamos a saludar al tío Sandino, que con gusto va a saber de qué estamos hablando. Ok. Esa es una actividad local que hacemos nosotros para que haya interacción entre todos nosotros. Pues bueno, también veo por ahí alguien me hizo llegar un mensaje. Un saludo a los compañeros del grupo de Off Topic. También increíbles personas. Ellos hablan de temas off topic totalmente, pero también aprendemos mucho de ellos. Y pues ya tenemos un rato ahí también. Si ustedes supieran cuántos grupos hay de Linux en los que participamos, entenderían por qué estamos vigentes, ¿no? Por qué estamos aquí hablándoles de Fedora, ¿no? Así es. Yo he visto mucha gente hablando de Fedora, así que, pues bueno, yo voy a seguirle otro rato. Todavía no me canso. Me quiero hacer viejo usando Fedora, así que pues ya sabrán. Igual, si necesitan algo, tienen dudas, preguntas, algo sobre la distro,
pues con todo gusto ahí en Twitter, en el grupo, miren, principalmente vayan al grupo de Fedora México y pregunten, nadie les va a negar la información. Alberto está muy comprometido, Alex Callejas, y hay muchas más personas que nos regalan su tiempo para, es más, hay momentos en que nos hacen preguntas técnicas y siempre sale alguien a ayudarlos. Así que, pues bueno, si quieren hablar de algo, pues estamos para ayudarlos. Y pues de la misma manera, vamos a seguir construyendo. Vamos a tratar de llevar esta comunidad más lejos. Excelente. Y estamos seguros que así va a ser, porque hemos visto el gran esfuerzo que han hecho con toda esta difusión de Fedora. Y el grupo de Telegram es muy amplio. Y como bien dices, hay mucho soporte, mucha camaradería. Y terminamos, pues, todos apoyando o recibiendo apoyo de alguien. Nos dice René Von Sirik, hasta que haya Fedora 99. O más. Un o muy más. Buen o más. Es correcto, muy bien. Vamos a esperar algunas. Bueno, nos hace una pregunta Gustavo Rojas. ¿Cómo puedo configurar VAPI en OBS Studio? Ok, se fue a varios software, ¿no? Ah, sí. Pero igual lo conocemos, a lo mejor. En el grupo ese tema ya se trató. En el grupo ese tema ya se trató. Rollman dio una solución. Si pueden preguntarle directamente a @Rollman en el grupo de Fedora México. Rollman tiene mucho expertise en esa parte. Él te va a decir, él te va a ayudar a identificar ese problema. O sea, quizás no lo busques como tal para preguntarle, sino que busca el tema dentro del historial del canal. Ahí está. Yo he bajado varias veces los paquetes que ocupa para tener el soporte en tu compu. Excelente. Ahí está, Papi. Muy bien. Entonces, ahí vayan al Telegram de Fedora México. Y ahí van a poder encontrar la respuesta. Listo, muy bien. Pues bien, vamos a esperar de nada, Gustavo. Vamos a dejar los minutos para que lleguen las últimas preguntas del público. Okay. Y por el momento vamos a tener la presentación del reconocimiento que tenemos para ustedes. Esta parte la hace Yair, pero Yair creo que se le subieron las copas, entonces vamos a hacerlo nosotros. Con cuidado por ahí. Y con cuidado, y ahorita ya vamos para allá también. Entonces, eso es todo. Muy bien, pues la comunidad de GNU Linux Latino, el Meetup, agradece la participación de Efren Robledo, Alberto Rodríguez, Tocayo, y nuestro querido Alex Callejas, que ya estuvo también con nosotros. Hoy también está a la distancia, en alma y corazón, por ahí dijeran. Durante el 16º Meetup de GNU Linux Latino, platicándonos acerca de la comunidad Fedora México, que esta noche estuvo con nosotros en el Meetup de GNU Linux Latino. Los que firmamos, los conductores, Yair Rodríguez, a nombre del titular, Yair Rodríguez, y de un servidor que le hemos pasado bastante genial en esta... ya casi 2 horas y media, ¿no? Sí. Parece que empezamos hace 5 minutos y bueno, nos fuimos un buen rato y nos podemos quedar toda la noche prácticamente, ¿no? Porque el tema es muy interesante. Por ahí también platicaban el tema de la creación de los live CDs, todos estos temas, Alberto, Efren, que se quedaron hoy en el tintero. Con mucho gusto les hacemos nuevamente la invitación. Diagonal Home, Diagonal GNU Linux Latino es su casa. Cuando quieran, pueden estar acá nuevamente con nosotros. Ahora sí que es cuestión de la integración de agendas, pero con gusto los recibimos para que nos puedan apoyar a dar estos interesantes temas y que más gente pues siga utilizando software libre como lo hemos venido haciendo en todas estas semanas de los Meetups. Así, ahí está. Ya tenemos una pregunta más. Nos pregunta nuestro amigo Yasser Yara. ¿Qué hipervisor es mejor integrado para Fedora Desktop? Tú por defecto lo que podrías tener mejor es KVM, porque viene muy bien integrado con cajas de GNOME, es lo que ya viene por defecto.
Entonces, abajito tiene KVM, eso ya viene listo. Si no te gusta ese manejador, que a muchos no nos gusta porque está muy sencillito, está muy intuitivo, muy fácil de usar, pero pues no nos permite hacer adaptaciones que quisiéramos, como se podrían con otras cosas, pues ocupas el Virt Manager, lo instalas, pero pues prácticamente toda la base de virtualización ya la tienes, ¿no? La parte básica. Ya después instalas el grupo de paquetes de virtualización y tienes todo perfecto para virtualizar. Entonces yo digo que KVM es la opción. El instalador de VMware, hablando de propietarios, y el de VirtualBox, son, claro, KVM gana por mucho, pero sí, claro, el pastor. Ya había a Rollman ahí diciendo KVM, obvio sí. Sí, super KVM, sí, ¿no? Alex. Por muchos, pero la instalación de VirtualBox y de VMware son sencillas también. No, prácticamente no te tienes que pelear mucho. Entonces, puedes usar un montón de cosas, pero la opción por defecto, la que sigue tu corazón, la que viene en tu instalación es KVM. Con cajas. Con KVM, excelente, muy bien. Nos hacen otra pregunta, justo durante el tema de KVM, VirtualBox, todos estos virtualizadores, comentabas el hecho de no de utilizar, por ejemplo, mejor Podman. No le quedó claro en este caso a Rodrigo Jiménez, ¿por qué hacías este comentario? Ah, lo de Podman. Bueno, pues bueno, desde mi punto de vista, Podman lo que ofrece es una alternativa a Dockers. O sea, prácticamente puedes hacer todo lo que puedes hacer con Dockers. Como diferencia así característica que tienes es que no necesitas levantar un servicio para que funcione. Igual puedes utilizar estos archivos de preconfiguración que ocuparías en Dockers. Los puedes importar a tu sistema y levantar igual tu servicio o tu micromáquina virtual, no sé. O sea, va a depender mucho de que lo pruebes, pero ese es un paso antes de utilizar cosas como Kubernetes, como minicubos. O sea, va enfocado a que ocupes cluster, ¿no? O sea, que hagas cluster con estos pods, ¿no? O sea, prácticamente, si ustedes checan la charla de Alex Callejas, que está disponible, se van a dar cuenta que no es muy diferente. Cambiará algunas otras cosas. Algo que de lo que les llama mucho la atención es que está construido en Go. Eso hace que sea un poco diferente. Pero prácticamente es lo mismo. Pero tiene como su entorno, tiene sus elementos, ¿no? Un importador, un validador y el Podman, ¿no? Ok, creo que una charla de Podman es el siguiente paso para que esté aquí en el meetup de GNU Linux Latino y todos conozcamos los beneficios de utilizar esta herramienta. Compañero Alex, ¿qué le parece? ¿Sí anda por ahí? Sí, la verdad es que las charlas de Alex sobre eso fue bastante buena y por ahí creo que la chulearon en la comunidad global cuando me dijeron, no, es que necesitamos documentar eso, y yo dije, ah, pues es que mira, lo tenemos así era una charla parecida aquí en México, y dice, a ver, dice, no le entiendo lo que dice porque está en español, pero los comandos y los fondos y las screenshots y demás me hacen muchísimo sentido y está muy completo. O sea, podría decir cualquier cosa en español, pero alguien que le entiende dice, ah, esto tiene mucho mucho, mucho potencial. Y ya, pues, creo que va a haber parte de un quick doc que tenga que ver, que sea justamente la traducción de esas diapositivas. Entonces, pues ya dijo Alex que sí, que cuando quieras, pues ya estuvo. Ya, aquí lo acaba de confirmar, justamente. Entonces, vamos a tener muy pronto a Alex Callejas platicándonos de Podman. No se lo vayan a perder, va a estar bastante bueno. Muy bien, listo. Entonces,
Vamos a dar 2 minutos más, yo creo, para que lleguen algunas preguntas. ¿Algún comentario final? Siempre el programa lo cerramos, Alberto, Efren, con los temas finales, ¿no? Lo que dejamos tanto en las diapositivas, en la charla, en este tema, y un tema, ¿no? El que es el más importante, que también da razón al inicio del meetup de GNU Linux Latino, que es el quédate en casa. Entonces, ¿algún comentario, algún consejo que quieran dejar para todos nuestros espectadores que esta noche nos siguieron, noche de 15 de septiembre, dejaron el pozo al lado, al igual que yo, y lo están, están disfrutando con nosotros el programa de hoy? Pues, en general, pues, lo más importante es cuidarnos, ¿no? No sigan mi ejemplo, porque hoy me tocó la guardia, estoy desde el trabajo, pues, porque no es mi entorno usual de las últimas veces que me han visto, si me llegaran a ver en algún lado, pero digamos, ahora estoy solo en el piso, venimos de uno, cuídense mucho. Lo primero para hacer una comunidad saludable es tener gente saludable que forme parte de la comunidad, ¿no? Entonces, quedarse en casa, pues, es lo mejor. Sabemos que hay veces que no se puede, pero cuidarnos lo más que se pueda, evitar aglomeraciones y demás. Usualmente nuestro trabajo, los que estamos en tecnología, los que están en diseño, cosas parecidas, nos permite tener cierta flexibilidad con cómo realizamos las cosas, ¿no? Entonces, salvo situaciones muy, muy particulares, requerimos salir, o para mí fue una de esas, pero pues procuremos estar siempre sanos, siempre estar bien, porque algo que siempre pega a la comunidad es saber que uno de los miembros no está bien, ¿no? Entonces, queremos una comunidad sana, queremos una comunidad feliz, y queremos evitar lo más posible tener este tipo de noticias, porque a todos nos dan el ánimo, ¿no? Saber que un amigo, que un compañero, con alguien con quien he estado compartiendo dentro de la comunidad, que crece a ser más que alguien que ves cada mes o demás, de repente no se sintió bien, o alguien, alguno de sus familiares o demás, pues siempre te preocupa, siempre hace que la comunidad se mueva en sentido de ayudar. Y no es que no nos guste ayudar, no nos gusta que nuestros compañeros estén mal, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos en casa siempre que podamos. Totalmente de acuerdo, Alberto. ¿Es igual ese comentario? Pues, si no igual, muy similar. Principalmente, pues manténgase seguros. O sea, no arriesguen su vida además. O sea, realmente, pues, sin el apoyo de todos ustedes no hay comunidad. O sea, la comunidad somos sus integrantes, lo que hacemos y lo que decimos. Si no están, nos dejan un gran vacío. Tenemos amigos que lamentablemente fallecieron en esta época. Los recordamos tratamos de recordarlos con alegría. Pero en mi caso yo sí conozco a muchas personas. Así que pues no basta no basta bajar la guardia, no bajen la guardia. O sea, lavarse las manos, usar cubrebocas, como lo dice Alberto, no estar en aglomeraciones. Y hacerlo lo mínimo, ¿no? O sea, no me parece que sea complicado, ¿no? Y cuidar a nuestra familia también, eso también es importante. Estar con nuestra familia y seguir unidos. O sea, como comunidades, también otra parte que nos parece también bien importante es tratar de comunicarnos entre nosotros, no perder la comunicación. O sea, a pesar de que estamos a la distancia, tratemos de acercarnos a otros, ¿no? De ver lo que están haciendo otros. Digo, en este caso, pues tenemos varios grupos. Digo, está el grupo de Fedora, donde nos saludamos, nos decimos que estamos bien. De repente se toma como una actividad cotidiana, decir, me conecto, me desconecto, ¿no? Como se hacía en antaño yo lo recuerdo del Twitter, ¿no? Uh-huh. Y pues hay muchas cosas que, bueno, es que somos, nos dedicamos a cosas de tecnología. O sea, es como mandatorio
entender este tipo de cosas, ¿no? O sea, estoy activo, estoy inactivo, pero prácticamente entre todos pues vamos a salir adelante. Yo pienso eso. Y esta comunidad pues yo creo que va a resistir esto y más. Así que cuídense. Los esperamos en siguientes charlas también. Vamos a estar en otros lados. Probablemente regresemos acá con Alberto. Antes que nada, muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Eso es súper genial para el proyecto que tengamos más difusión. La comunidad, por lo que vimos, está muy contenta de lo que estamos haciendo. Este mes va a haber dos eventos en un solo mes, así que van a estar más felices. Y pues seguimos con esto. Si tienen dudas o preguntas, pues están los canales oficiales. Y pues, lo repito, resiste y persiste. Listo. Totalmente de acuerdo, y es un gusto, ahí el tema que bien dijiste, Efren, sabemos, ¿no? Por ejemplo, el caso de nuestro querido octagesimal, que en abril pasado desafortunadamente cayó en este tema de COVID-19, pero como comunidad estamos unidos, estamos trabajando en ello, y queremos verlos a todos bien. Ese es el tema, por eso estos meetups, por eso el esfuerzo de todas las comunidades que ahorita mencionamos, SysArmy, Fedora, nuestros amigos de Linux Zapopan, entre otras tantas, ¿no? que tenemos, además de nuestro caso GNU Linux Latino, pues con gusto hacemos estos esfuerzos para que todos estemos bien. Hace la semana pasada o antepasada, no recuerdo, alguien decía, para no volvernos locos, quizás tienen razón, pero también totalmente esa interacción, ¿no? Con gente a través de una pantalla, y queremos verlos, porque los meetups de Fedora México, como bien lo dices, son en la Ciudad de México, en el edificio de Red Hat, y los de GNU Linux Latino queremos hacerlos también en vivo, queremos estar con ustedes, que puedan tomarse una foto con Efren, una foto con el tocayo Alberto, con quien ustedes quieran, una chela con Sandino, una chela con todos los que queramos, ¿no? Sandino Aray, en el programa. Una GPL, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, hace falta. Hay que hacer una GPL, ¿no? Pero para que todo eso suceda, tenemos que estar bien, tenemos que cuidarnos, lavarnos las manos 45 segundos o 20 segundos, no recuerdo el comercial, usar cubrebocas, la sana distancia, 1.5 metros, y pasarla bastante bien en los meetups de todas las comunidades hermanas que tenemos. Y la invitación está abierta, amigos de Fedora México, ya es un hecho que estén con nosotros en un próximo meetup, además también de la de Alex Callejas, puede ser que venga como comunidad con ustedes por separado, ya estuvo con nosotros en el quinto meetup y fue todo un éxito, y el de hoy no es la excepción. Al contrario, le estamos pasando bien. Llevamos casi 2 horas, bueno, ya 2 horas y media grabando, y el pozole se está enfriando. Entonces, hablamos bastante bien. Muy bien. Tenemos una pregunta más que nos hace nuestro amigo Yasser Yara. ¿Qué usan para virtualizar máquinas virtuales de Linux? La vuelvo a replantear. Dice, ¿qué usan para virtualizar máquinas virtuales de Linux? ¿Usan QEMU o QEMU, más bien dicho? Ah, sí, claro. Sí, claro. Por debajo de Virt Manager, si ustedes ven los process, van a encontrar una instrucción de QEMU. Así es. Okay. Solamente es lo que ocupamos, digamos que es al menos mi estándar en mi caso. Digo, mi caso de uso en máquinas virtuales es bastante sencillo. Hay quien necesita cosas más especializadas, pero QEMU es mi opción. Bueno, yo en mi caso he utilizado varios proyectitos que por ahí hay de la Hackintosh, el sistemita que hicieron, está montado para QEMU. Está montado para QEMU y pues obviamente pues ahí le aprendes más, ¿no? Cómo integrar tu tarjeta de video y cositas, que eso sería como mucho más avanzado, ¿eh? O sea, aparte sí hay que meterse más a las tripas y a los arranques del sistema. Pero pues viéndolo desde ese punto de vista, pues QEMU siempre está corriendo. Muy bien, ahí está la pregunta. Buenas noches, Ileana, ¿cómo estás? Estás aquí en el programa, un gusto saludarte. Nos preguntan, un último consejo para los linuxeros que van empezando.
Tú, Efren. Ah, bueno, para linuxeros que van empezando. Último, bueno, como el consejo con el que yo empecé a linuxear. Aprende a instalar tu máquina y a echarla a perder las veces que sean necesarias hasta que tú lo hagas correctamente. Eso te va a enseñar a, uno, a dar mantenimiento a tu equipo. Dos, a saber si la distribución que estás ejecutando es la correcta. Como lo decía Alberto, tú debes de utilizar el sistema operativo que se adapte a tus necesidades. Así que, pues bueno, lo recomiendo muchísimo, esa parte la recomiendo muchísimo. O sea, ustedes interactúen con su hardware. Aprendan qué le duele a su hardware, qué no funciona tan bien aquí o qué no funciona tan bien allá. Y bueno, acotando un poquito, por ahí vi que había que estaba uno de mis amigos que siempre nos apoyaba con el equipo de Eva Fedora. Se llama Bruno Sadot, un saludo, que se me andaba pasando. Estaba hace rato mandando mensajes por acá por el interno. Y pues muchas gracias. Siguen los proyectos en puerta. Y yo tengo un consejo también. No, es que estaba yo pensándolo. Sí. Creo que lo principal es que busques, aparte de, ya tienes, ¿sabes qué? Ya tomaste la decisión de que voy a usar Linux, vas a probar la distribución que a ti te parezca más, que sientas que te conviene, y si no te gusta, pues cambias a otra, pero algo importante es empezar a acercarte a las comunidades. Hace mucho tiempo, pues, estaban los Lux, hay luego comunidades dentro de las universidades, pero ahorita acercando a lugares como donde ya estamos concurriendo en estos momentos, porque te vas a nutrir de experiencias, de cosas que se pueden hacer y demás, porque a mí me tocó en un principio, la primera vez que instalé Linux, que dije, ah, ok, ya es instalado, ¿y ahora qué? No, todavía no alcanzaba a ver... tener la idea de que este sistema operativo que estaba yo instalando en mi máquina Pentium 4 con 256 megabytes de RAM y ya, creo, estaba o iba a ser usado para cosas de grado carrier o ser usado para sistemas operativos embebidos. Vas a acercarte a gente que está haciendo cosas muy interesantes y te va a ayudar, te va a nutrir a encontrar más cosas que puedes hacer con ese conocimiento que estás empezando a adquirir, ¿no? Puedes ubicarte y decir, ah, yo quiero hacer eso como lo está haciendo, por ejemplo, Rollman o demás. Y decir, ¿sabes qué? Eso es lo que me interesa, pues voy para allá, ¿no? Y pues listo, es justamente que vayas aprendiendo de esta gente que dice que tiene esa pasión y esa pasión se te venga a ti, te contagies de esa pasión, eso sí queremos que se te contagie la pasión por aprender y por hacer más cosas con esto del software libre, vas a aprender muchísimas cosas. Excelentes consejos y eso les van a ayudar a todos e incluso a todos los que estamos también dentro de la misma comunidad, a seguir mejorando, a seguir aprendiendo, pero sobre todo compartiendo muchos conocimientos. Exacto. Es correcto. Nos pregunta Denise Pacheco, nos dice que ella utiliza Arch Linux. ¿Le recomiendan utilizar un libcd, instalarlo en una máquina virtual o directamente que vaya y lo instale en su disco duro? No, máquina virtual. Sí, es una experiencia muy interesante hacer un cambio de ese estilo. A mí me pasó lo mismo. Yo inicié con Fedora hace ya algún tiempo. Yo usaba Arch, hasta mantenía paquetes que ocupábamos para electrónica y comunicaciones en Arch. Y lo que sucedió es que nos dieron un laboratorio de redes. Dijeron, ¿sabes qué? Hay que instalarle Linux a esto. Y en el decir, ah, pues es que yo quiero ponerle Arch, yo quiero ponerle Debian, todos nos decantamos por Fedora, por esta cosa de que les decíamos, cuando tú estás estudiando, cuando tú estás aprendiendo con algo que apenas vas saliendo, en este caso Fedora,
cuando tú termines de estudiar, cuando salgas a trabajar y demás, vas a tener bastantes nociones de alguna versión de Red Hat que está por venir, si no es que ya salió, ¿no? Entonces te ayuda a tu crecimiento profesional. Y este huequito que yo tenía de que hoy es que manejar la complejidad del sistema operativo y demás, y distribuciones como Arch le regalan ese conocimiento, esa capacidad de manejar un poquito las cosas al usuario. Entonces yo me volví gente que contribuye a Fedora para tener esa misma, saber manejar esa complejidad que se traslada a la persona que, a las personas, el grupo de personas que contribuyen al proyecto, ¿no? Que van generando ese proyecto, ¿no? Esta mover la complejidad del usuario al desarrollador para llenar ese huequito, pues me volví parte de las personas que desarrollan, ¿no? Si tienes ese huequito, si tienes esas ganas de aprender, pues puedes probar las dos. Prueba en una máquina virtual, ve si te gusta, si hay algo que puedes hacer. Te recomiendo que ocupes las versiones de netinstall o demás para que sea un poquito como lo que estás acostumbrado o acostumbrada a trabajar y que vayas construyendo la distribución. También se puede, ¿no? Pero otra cosa que también te recomiendo es que pruebes la versión Workstation tal cual, si es como para trabajar, porque han pulido la gente del proyecto GNOME, la gente del grupo de interés de desktop. Dentro de Fedora, han trabajado mucho en pulir la experiencia de usuario de esa forma. Entonces, vas a encontrar las cosas de una manera que por ti mismo sería un poquito pesado construir en otra distribución porque hay mucha gente trabajando detrás de ello. Y pruebes las dos experiencias, ¿no? Construir como tú lo haces normalmente en Arch desde abajo, tu Fedora. Y tomar un Fedora pulido, el desktop, como te digo, y sentir las diferencias. Y tal vez eso te ayude a escoger si es o no para ti, ¿no? Y si al final de todo dices, ah, sí me gustó, pero todavía tengo esas cosquillitas de hacerle cosas al sistema, pues también bienvenida o bienvenidos a todos a contribuir al proyecto, ¿no? Así yo llené yo ese huequito. No sé si alguien más tenga ese tipo de inquietudes, pues es una forma de hacerlo, ¿no? Ok. Nos pregunta Yasser Yara si han utilizado Fedora en un MacBook, pero en este caso instalado, no virtualizado. Sí tenemos a alguien que tiene esas experiencias. Pueden preguntar en el grupo con Iván Chavero, él tiene su MacBook. Ah, sí, es cierto, y la Él lleva tiene la su MacBook. meta. Ah, también Sandino. Sandino tiene, sí es cierto. Sandino también tiene, bueno, de recordar otros usuarios que tengamos. Bueno, podrían preguntar si tienen alguna duda, pues ahí, ¿no? O sea, a lo mejor es que son muy específicos los problemas que te puedes encontrar con las MacBook. Hay algunos modelos que pues no te lo permiten, Claro. por lo que he escuchado. Así que pues bueno, creo que tenía algunos problemas, así que creo que si quieren conocer los problemas que tienen al usar una MacBook, el que te puede decir clarísimo, es una MacBook Air, es Iván Chavero. Iván Chavero traía una Sí. MacBook Air Pero de para hecho trabajar. la de Iván corre bastante bien, ya ves que la lleva luego a las pláticas Sí, y pero, sin pero problemas. él mantiene pedazos de su kernel, él tiene su propia versión de kernel. Ah, sí, es cierto. Sí, hace parches de ciertas cosas. Sí, por eso, o sea, más que nada en eso. Y el que he visto que sí la utiliza completamente es Sandino, más no sé qué tantos fix le haya puesto. En este caso dependería, ¿no? Mucho del modelo. O sea, por ejemplo, de Sí, la Air, dependería. hoy ya tenemos dos modelos, ¿no? La nueva y el modelo anterior, ¿no? Que todavía mostró Steve Jobs. Claro. Sí, claro, me parece que era el modelo anterior el que utiliza este Chavero. Ok, excelente. Entonces, bueno, ahí ya tienen la recomendación para que busquen a nuestro amigo Iván Chavero, que también ya estuvo con nosotros aquí en el programa, y Ah, el para tenerlo. tengo un anuncio aquí. Una A ver. felicitación a una felicitación a Ah, nuestro sí, es compañero Iván cierto. Dale, Chavero. dale. El fin de semana pasado se convirtió en papá. Pues un abrazo a ese Un carnal. abrazote. Un Y abrazo felicita enorme. que todo vaya para adelante, güey. Ahora que le vas a tener que echar más ganas, güey. Sé que Sí. lo estaba esperando con muchas ganas. Felicidades.
Es correcto. Eso fue el día jueves, viernes, si no mal recuerdo, que fue el nacimiento del bebé de nuestro querido amigo Iván Chavero. Una felicitación enorme. También el día sábado fue cumpleaños de nuestro amigo José Luis Chiquete, que también estuvo en el meetup de GNU Linux Latino. Como ven, la comunidad es grande, nos queremos y nos apapachamos entre todos. Es enorme y queremos seguir haciendo la comunidad mucho, mucho más grande. Entonces, qué bueno que no lo dejamos pasar aquí en el programa. Ahí ya nos ya habrá la oportunidad de que vea el programa nuestro buen amigo Iván. Nos dice René, igual justo habrá que esperar ahora que salgan los nuevos modelos, ¿no? Con los procesadores ARM. Mira, quizás en esa parte del ARM, a menos que no tenga algún bloqueo de arranque, sí sea posible. Veo que está creciendo mucho también la comunidad para allá, para ARM. O sea, yo veo que el salto de generación, quizás en el futuro tengamos más máquinas ARM. Creo que el ARM tiene mucho futuro, a menos, siempre y cuando acotando, que la gente de NVIDIA no vaya a hacer alguna porquería con ARM ahora que lo adquirió. O sea, por ahí busquen los hilos de discusión y se van a dar cuenta por qué no debieron de haber permitido que ARM se lo comiera NVIDIA. Es más, el mismo director, off topic, siempre les digo lo mismo, off topic, el mismo director de ARM está pidiendo que los apoyen para liberarse de. Así que pues imagínense, ¿no? Pero estamos hablando de que tomaron el control de desarrollo de placas para celulares, todo lo que es ARM en general. Olvídense de algo en específico, todo lo que es ARM. Todo en el mundo de la electrónica. Bueno, porque estamos ahí en el proyecto, pero la versión de Fedora ARM, de Fedora Server, es bastante estable y la he visto muy, 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 muy utilizada en cosas de IoT, de Internet de las Cosas, pues está en un montón de lados, y incluso hubo un momento en que el proyecto se ofreció por voz de Matthew Miller, el líder del proyecto, a que si tú querías arreglar los problemas que tenían con la Raspberry 4, cuando recién salió, que te donaban la tarjeta, o sea, si tú querías trabajarla, te la donaban. ¡Órale! No, yo tampoco. Bueno, sí me enteré, pero dije, yo ya tengo una. Entonces, imagínate si se hubiera enterado nuestro compañero Iván Chavero, que él sí le mete a los fierros ahí. Pero sí, entonces hay mucho interés por parte de Fedora de mantener la arquitectura. Va a ser si no es que ya es de las principales. En unos años yo imagino que estará superando la x86-64 como de las distribuciones más de las ISOs más descargadas, y será parte fundamental de la distribución mantener la arquitectura en ARM. Entonces, se va a empaquetar mucho para ARM y demás. Yo también, acotando un poco, por ahí ya veo empresas como PinePhone, Pine64, es una empresa que hace placas ARM, presentaron hace poco un móvil que ejecuta Linux, y por ahí vimos que hay gente de la comunidad que está ejecutando Fedora en un móvil por la arquitectura ARM, y está muy interesante, muy interesante. Los paquetes, la arquitectura ARM va a ser, va a tener un crecimiento siempre y cuando, como les digo, siga una línea de desarrollo, más no se detenga. Excelente. Nos pregunta, bueno, nos dice Yacer Yara, disculpen, llegué muy tarde. Excelente charla. ¿Tienen alguna marca de notebook para Fedora que en este caso sea lo más compatible para su laptop? Apenas el proyecto Fedora, digo, no sé, igual y sería que tuvieran un poco de paciencia, pero apenas en el proyecto Fedora ya anunciaron equipos como Carbon X1 con en colaboración con Lenovo, que ya vienen certificados para usar Fedora. Okay. Así que, pues bueno, esperemos que haya otros modelos, digo, igual eso es tope de gama, pero que esperemos que la gama. Y algo bien curioso que hicieron es que yo no he visto el precio, cómo quedó, porque todavía no viene para México, pero me cuentan los que ya la pidieron que la gente que contribuye al proyecto Fedora y que recién se lanzó la Mac la TwinPack con Fedora, tenían un descuento como si fueran trabajadores de Lenovo, que era alrededor del 30 al 40%.
Ay, pues, caray. Bastante bien. Sí, bastante está bien. Bueno. Pues igual es una opción, digo, chéquenlo, si les alcanza, me la presumen. Por ahí el líder hizo un unboxing, Matthew Miller hizo un unboxing de la laptop. Sí. ¿Cómo viene etiquetada? ¿Cómo viene etiquetada? También hay mucha discusión en esa área. Digo, apenas del NES viene fresquecito ese tema en el que participamos nosotros, así que pues bueno, igual chéquenlo. Pero casi es un hecho que cualquier laptop de Lenovo de la serie T pues son recomendables, ¿no? Yo no, a mí tengo una T440S y corre desde Fedora 25, corre perfecto. Pues prácticamente no le hago ningún, reconoce todo, el lector de huellas, todo, la pantalla táctil. Por ahí en la web de Lenovo debe de haber un listado de equipos que soportan Red Hat. Y si soporta Red Hat, soporta Fedora. Cierto. Buen tip. Excelente. Y no te preocupes, Yacer, bueno, llegaste tarde, pero puedes ver el programa completito. Está en el canal de YouTube, es @GNU/Linux Latino, y también se queda la transmisión aquí en Facebook. Entonces, no te preocupes. Lo puedes ver, puedes entrar a los canales, en este caso al canal de Fedora México, y tener un seguimiento y apoyo con todos los integrantes, con Alberto, con Efren, está Iván, está Alex Callejas por ahí, y mucha comunidad más que ahí estamos, con gusto vamos a estar ahí, pues apoyándonos entre todos. Sí, claro. Excelente. Listo, pues parece que las preguntas han terminado. Y pues vamos al cierre del programa. Alberto, Efren, ha sido un gran un placer tenerlos esta noche en el Meetup de GNU Linux Latino. Ya estamos a nada, más bien de ya las 3 horas. Nos la hemos pasado muy, muy bien. Y pues invitarlos nuevamente a que estén con nosotros en próximos programas. ¿Dónde los localizamos, además de @FedoraMéxico? Por si quieren irse a tomar una foto o un café con Efren o una chela con Alberto. Pues en el Twitter y bueno, y en el IRC, en el caso de Fedora, ya estoy seguido. No. Pues normalmente en el Twitter me pueden encontrar como @ARSAntech. Y pues sería un gusto compartir con ustedes y que nos fuéramos viendo y platicando. Si tuvieran dudas, cualquier cosa, estoy abierto a que me pregunten, si quieren estar en el proyecto Fedora Global y ver cómo se trabaja, etcétera, etcétera. Pues estamos más que listos. A eso he dedicado buena parte de mis contribuciones, a ayudar a otra gente a que entre. Es correcto. Adelante, bueno. A mí me encuentran en Twitter como @sr-kraken, un mensaje directo, y igual los apoyamos en lo que necesiten. Relacionado con la comunidad, claro está. Nada de fiestas de 15 años ni nada por el estilo. Bueno, nos arreglamos, digo, realmente he estado en varias mesas de debate también, igual del rublo, y pues no me da miedo hablar de otros temas. Es correcto. Sí, es quédate en casa, digo, era un broma, René. Sí, es la idea, nos vamos a quedar en casa, no se preocupen. Muy bien, pues ahí ya conocen las redes sociales de Alberto, de Fren, de la comunidad Fedora México. Tenemos una cita el próximo, porque nos pregunta Yacer Yara, ¿cuándo es el próximo Meetup? Todos los martes a las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. Tenemos una cita, ustedes y nosotros, para hablar de las noches de los meetups de GNU Linux Latino. En esta ocasión estuvieron con nosotros nuestros amigos de la comunidad Fedora México, Alberto Rodríguez, ahí está con ustedes, Efren, que también, Efren Robledo, que estuvo con nosotros, y Alex Callejas, que estuvo también con nosotros a la distancia, pero estuvo bastante bueno el programa. La próxima semana no se lo pierdan, aún no tenemos el tema, pero va a estar genial, estoy más que seguro con nuestro próximo
invitado o invitada, eso sí, que estamos más que seguros la vamos a pasar genial con todos ustedes. 9 de la noche estaremos aquí en vivo y en directo en el mismo canal, en Facebook, a través de StreamYard. Y también les recordamos que pueden ustedes seguir el canal en YouTube, @GNULinuxLatino, que es el mismo nickname para todas las redes sociales. Y también tenemos un canal en Telegram, que es @GNU-Linux-Latino. El que no lleva guiones bajos nos lo ganaron hace ya unos años. Y bueno, aquí está el pero tenemos también Telegram, eso es lo importante. Claro. Por si quieren platicar. Esta noche llegamos a Chile a través de Yacer Yara. Así que ya tenemos otro país del continente, de Sudamérica, más bien. Ya estoy como Yair, que no me sé los continentes. Ya llegamos a la parte de Sudamérica, a Chile, ya estuvimos en Colombia, estuvimos en Venezuela, en Perú, en Panamá y en nuestro México querido, que hoy celebramos el 210 aniversario del inicio de la revolución, perdón, de la revolución, del inicio de la independencia. Ya estoy como el Coque Muñiz, ya no sé ni lo que digo, pero ya, vámonos a celebrar. Y les agradecemos mucho la presencia en estas 3 horas de un gran programa. Nos la pasamos bastante bien. Y recuerden, cuídense mucho. Nos dará gusto verlos muy pronto físicamente. Pero para que suceda, usen cubrebocas a la distancia, el tema del gel antibacterial. Cuídense mucho y nos vemos el próximo martes en el 17º ya Meetup de GNU Linux Latino con un gran invitado o gran invitada. Y ustedes y yo lo vamos a disfrutar mucho. Cuídense, nos vemos muy pronto. Alberto, Efren, les mando un fuerte abrazo. Un abrazote, muchas gracias. Este es su casa. Y cuídense mucho, nos vemos muy pronto. Y esto pues ya se terminó, Yair no regresó. Cuídense a todos los que nos vieron, nos vemos muy pronto. Que pasen una excelente noche. Hasta luego, gracias, buenas noches. Y cuídense, nos vemos. Bye.